en el organismo que caminé 12 kilómetros sin cansarme. ¿A pie? No, en máquina. Bueno, señor juez, pero entonces lo que usted tiene no es energía en el organismo. ¿Y qué es entonces? Gasolina en el tanque, nada más. Sí, pero tengo energía porque hoy fui a ver al médico y el médico me dijo que me encontraba muy duro. ¿Usted tiene la seguridad de que le dijo muy duro? ¿Cómo que si tengo la seguridad? Si no le habrá dicho que lo encontraba maduro. Póngase 2 pesos de multa ahora mismo por confundir al señor juez con un aguacate. Pero óigame, doctor. No me discuta. Póngase los 2 pesos y dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo que tiene que hacer. Está bien, como usted mande. Lo que tenemos hoy es un robo. ¿Cuánto? De 100 pesos. ¿Y dónde se cometió ese robo? En una vidriera. Pues llámelo con ese vidriericidio. En señor juez. Luz María Nada. Aquí como todos los días. Simplicio Bobadilla y Comejaivas. Servidor. José Candelario Tres Patines. Bueno, vamos a ver quién es el acusado. Tres Patines, señor juez, que le robó 100 pesos a Simplicio. Y eso, Tres Patines, usted se ha propuesto pasarse toda la vida peleado con la justicia. ¿Y yo? ¿Eh? Pero si yo no estoy peleado con la justicia. ¿Cómo que no? No, es la justicia la que está peleada conmigo. Porque usted no hace más que todo lo contrario de lo que le dicen las leyes. ¿Usted puede creer que no, señora, que la cosa es al revés? ¿Cómo al revés? Sí, señora, las leyes son las que dicen siempre todo lo contrario de lo que hago yo. ¿Y usted sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Incompatibilidad de carácter. Lo que pasa es que la ley y yo somos incompatibles. Incompatibles. Tú lo sabías, ¿no? No, incompatibles. Ah, sí, al son código. Son ustedes incompatibles. Sí, al código sobre todo, chico. Le tengo un odio que no lo puedo ver, chico. No, oye, no hace más que estar vigilando todo lo que yo hago para caerme arriba a mí. Porque usted no hay manera de que se enmiende, Tres Patines. ¿Por qué me tengo que remendar yo, chico? No, remendar no, enmendar. ¿Sí? Ah, que se enmiende el código y asunto concluido. No, Tres Patines, el código no se puede enmendar. ¿Por qué, chico? Porque es bueno. Entonces yo también soy bueno. ¿Por qué? Porque yo tampoco me puedo enmendar, chico. Pues se va a tener que enmendar porque de ahora en adelante, cada vez que haga usted algo, le voy a aplicar la pena del talión. ¿La qué, chico? La pena del talión, ojo por ojo y diente por diente. La pena del talón será calcañal por calcañal. No, señor, del talión. Ah, no, chico, diente por diente. Sí, diente por diente. Pero, oye, pues... ¿Diente por diente qué? Nada, chico, ¿cómo es diente por diente? ¿Por qué? No, pues está, chico, porque tú tienes los dientes postizos y voy a salir perdiendo. ¿Quién le ha dicho a usted que yo tengo los dientes postizos? Me lo dijo Nananina. No, sí, yo sí, no. No haga caso, señor juez, que es una calumnia. ¿Calumnia de qué, señora? Usted no me dijo el otro día de que la marímbula de juez era de dentadura postiza. No, señor, yo le dije que era natural. Bueno, y lo natural es que a la edad de él la tenga postiza, digo yo. Hágame usted el favor. ¿Qué edad se imagina usted que tengo yo, Tres? Bueno, chico, yo me puedo imaginar lo que yo quiera, ¿no? Sí, cómo no, imagínese lo que usted guste. Con toda confianza, ¿no es eso? Sí, con toda confianza. Pues tú debes tener... Uh-huh. Tú debes tener ganas de ponerme una multa, ¿verdad, chico? Sí, cómo no, muchas ganas. Entonces más vale que yo, oye, me cambie de conversación porque yo no tengo ganas de que me la ponga, la verdad. Secretario. ¿Tiene usted un almanaque ahí? Sí, señor. Vaya seleccionando 180 días que estén bien maduritos, porque creo que los voy a necesitar. ¿Y es? ¿Qué? ¿Tú vas a coger 6 meses de vacaciones? No, el que los va a coger va a ser usted. No me digas. Sí, señor. Explíqueme, Simplicio, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Que me robó 100 pesos, señor juez. Bueno, ¿y usted por qué lo colocó en su vidriera? Yo no le avisé cómo era Tres Patines. Sí, pero yo soy un sentimental y no puedo ver a nadie pasando hambre. Ah, ¿no? No, señor, no. Yo cuando veo a alguien pasando hambre, ¿sabe usted lo que yo hago? ¿Qué es lo que usted hace? Cierro los ojos para no verlo. No. Óyeme, eso sí es verdad, ¿eh? Me consta. ¿Te consta? A mí me consta que Simplicio, óyeme, es de lo más caritativo. Porque el otro día, delante de mí, ese hombre ha tenido un gesto que me conmovió, chico. ¿De veras qué fue lo que hizo? Figúrese usted, señor juez, que yo estaba en una esquina hablando con Simplicio. ¿Con qué? Con este muchacho. Simple. Con Simplicio. ¿Tú me viste? No, pero es simple. Cuando en eso se me acercó una pobre mujer. Se me acercó una pobre mujer. Sí, se acercó. Sí. Yo estaba hablando con él y le dijo a Simplicio, caballero, hace 2 años que me quedé viuda. Ajá. Y el casero me acaba de poner la demanda por falta de pago. Sí. Oye,
Eso solo, la cara que tenía reflejada esa muchacha. Sí. Oye, me podía, usted me querría ayudar a impedir que me pongan los muebles en la calle, chico. Y Simplicio le dio una limosna. ¿Qué va, chico? Oye, hizo mucho macho. No. Le dio una tarjeta con su dirección y le dijo, no se preocupe, señora, si la botan, vaya con su mueble a esta dirección, que yo le cedo la mitad de mi casa con mucho gusto, chico. Caramba, la verdad es que se trata de un gesto noble. ¿Sí? Ofrecerle hospitalidad así a una pobre anciana. ¿Anciana? Entonces tú no me estás oyendo que me embarré. ¿Cómo que se embarró? Sí, ¿qué va? No era tan anciana, chico. ¡Ah, no! ¿Qué va? Yo calculo que tendría unos 25 años, poco más o menos, chico. ¿La viuda a quien le ofreció usted su casa tendría unos 25 años, Simplicio? Sí, señor juez, ¿por qué? No, por nada. ¿Y qué? ¿Se mudó para su casa? ¿Qué va? Fue tan desagradecida que ni me llamó por teléfono siquiera. Vaya, hombre, no Oye, sabía. ¿Una clase de carro? Sí. No sabía yo que usted era tan caritativo. Sí. Bueno, pero ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? ¿Le ofreció a usted su casa también, no? No, de eso nada. No, a él no. Sí, no, pero le dio trabajo. Bueno, eso sí, porque me dio lástima robar 100 pesos en la vidriera. Entonces usted tiene una vidriera. Sí, señor juez, sí. Yo vendo fósforos, cigarros, tela de afeitar y todas esas cosas. Sí. Bueno, pero lo que más vendo son billetes, porque mi vidriera es una vidriera muy afortunada. ¿De veras? No, y bien que sí. Sí. Mira el sábado pasado. ¿Qué? El sábado pasado. ¿Qué sábado es ese? Hombre, después del viernes, chico. Sábado. Sábado es pecado, ¿no? No, el pecado es el sábado. ¿Y cómo yo he ido a la plaza y de pícame dos ruedas de sábado ese y me la han picado? Siga, continúe. Pues sí, el sábado pasado, sin ir más lejos, tú puedes creer que este hombre vendió el primer premio, chico. ¿El 27.549? No, 14.971, chico. ¿Y cuándo salió ese número? ¿En cuánto? Sí, ¿en cuánto? En 100 pesos, chico. ¿Y ese es el primer premio? Sí, el primer premio que vende este descarado de la vidriera, chico. Ah, vamos, yo creí que había vendido el premio mayor. Claro que sí, que vendió el premio mayor. El 27.549. Vuelve con la misma, ¿no, chico? El 14.971. ¿Pero en qué quedamos, Tres Patines? ¿No dice usted que ese número salió en 100 pesos nada más? Sí, en 100 pesos nada más, chico. ¿Y ese es el premio mayor? Sí, el mayor que ha vendido Simplicio en esa vidriera, chico. Ah, bueno, tiene usted razón, entonces. Ah, todo el mundo que llega allí le... Simplicio le ofrece billetes. Sí. Le dice, no, ¿qué va? Si tú eres más salitroso que te hablo. ¿Cómo salitroso? Salitroso, salado. Ah, salado. ¿Tú creías que era que los números salían? Sí. No, al revés, chico. Ah, qué salado. Bueno, explíqueme, Simplicio, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Pues que el otro día se me apareció en la vidriera pidiéndome que le diera trabajo para darle de comer a sus dos hijas. No. Pero, ¿usted no me había dicho eso, Tres Patines? Pero, ¿Tres Patines? ¿Ah? Yo no estaba enterado de eso. ¿Usted ve? ¿Eh? Si yo hubiera estado enterado de eso, yo lo hubiera tratado a usted con más benevolencia. Ya tú ves, chico. Eso es para que usted vea. Ah. Así que usted tiene dos hijas. ¿Está bobo tú? Yo no tengo ninguna, chico. ¿Cómo que? Vamos, ¿cómo hombre. Que no? Usted no me dijo a mí que hacía tres días que sus dos niñas no veían un plato de comida. Sí, pero yo no me refería a la niña que dices tú, yo me refería a la niña de mis ojos, chico. No, eso no es verdad. Tú me hablaste de dos niñas de carne y hueso, de dos criaturas. ¿Yo, chico? Sí, señor. Me acuerdo que yo te pregunté qué hacían tus niñas. ¿Y tú me contestaste que patinaban? No, Simplicio, tú me entendiste mal. Yo no te dije que patinaban, chico. ¿Y qué me dijiste entonces? Que fascinaban. ¿Cómo que fascinaban? Claro, chico, yo no tengo una mirada que fascina. Ajá. ¿Eh? Fascínele 10 pesos de multa, secretario. Pero oye, me dio... ¡Cállese la boca! Ah, ya, eso es... ¿Qué? Hombre. No le gusta, ¿verdad? No, chico, ya. Es una parte de consideración mía, ¿verdad? Claro que sí. Ponerle 10 pesos a usted porque su niña fascina, póngale 50. Bien. ¿Y ahora? ¿Eh? No, ahora todavía está bien. ¿Cree que está consciente de eso? Yo veo que está consciente también. Ah, bueno. Una parra de... ¿Está ahí? Simplicio, el caso fue que usted colocó a Tres Patines en su vidriera, ¿no es eso? Sí, me agarró en uno de esos momentos sentimentales que yo tengo y lo coloqué en la vidriera de ayudante mío. A pesar de que Nananina le aconsejó que no lo hiciera. Sí, me agarró en uno de esos momentos sentimentales que yo tengo y no le hice caso a Nananina. Ah, ¿y yo no le dije a usted que Tres Patines era un tipo de cuidado? Sí, pero me agarró en uno de esos momentos sentimentales que yo tengo y le di trabajo a pesar de todo. ¿Y qué le hizo Tres Patines? Me robó 100 pesos. Vaya, hombre. De manera, Tres Patines, que usted le robó 100 pesos a Simplicio. Sí, me agarró en unos momentos sentimentales que yo tengo.
No, chico, no me haga preguntas de esas cuando yo esté descuidado, chico. ¿Por qué no se las voy a hacer, Tres Porque Patines? Me perjudica, viejo. Así a lo mejor me hace confesar lo que no me conviene, chico. Eso es lo que yo quiero, que usted confiese. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? Para condenarlo. Pero eso no es justicia. Eso es quinina personal conmigo. No, no. Sí, chico. Quinina no. Inquina. Inquina no es una inquina como la inquina de Teja o la inquina de Toyo. No, señor. La de Teja y Toyo son esquinas. No, viejo, no. Espinas son la de los pecados, chico. No, la no, que tiene los pecados. No, no, yo no dije espinas con P. Yo dije esquinas con Q. ¿Con qué? ¿Con qué no? Con Q. Sí, pero ¿con Q qué? Con Q nada más. Ah, ¿con qué Q? Con la letra Q. ¿Q qué? Tres Patines, atiéndame, por favor. Lo que yo le estoy explicando es que yo dije esquina con Q y no espina con P, porque la palabra esquina no tiene P, sino Q. ¿Comprendió ahora? ¿Cómo? Ven acá, espera. La palabra esquina no tiene P. No, señor, no tiene P. Bueno, eso será la esquina donde no pare la guagua. Porque donde tiene para la guagua tiene P. 10 pesos de multa por no atender a lo que le digo. ¿Cómo? ¿Cuánto me pusiste de multa? 10 pesos. ¿10 pesos con P o 10 quesos con Q? Secretario, póngale 10 días con D para que no haya confusiones. Bueno, pero es que la culpa la tiene usted, señor juez, por darle tantas explicaciones a Tres Patines. Un momento, Nananina, no me regañe. Yo no lo regaño, señor juez. Yo lo único que quiero es que se acabe de resolver esto para irme yo para mi casa. Y yo también. Sí, pero es que me indignan las cosas de Tres Patines. Yo también. Y para que usted lo sepa, si yo fuera hombre, yo le rompía las narices ahora mismo aquí. Y yo también. ¡Digo no! Secretario, póngale otros 10 días a Tres Patines. ¿Y a mí por qué? Si ahora yo no hice nada, porque chico. Usted tiene la culpa de todas las cosas que me ocurren a mí. ¿Tiene la culpa o no tiene la culpa? Sí, no, si tú me la echas, sí, mira qué cosa. No, yo no se la he hecho. Hombre. Yo no le he hecho la culpa a usted. Yo digo que usted tiene la culpa porque casi... Yo no lo condeno a usted todas las noches. Sí, por eso te debería dar pena, chico. No me da pena. Que me lleva requintado. No, pena le debe dar a usted. Usted debía de un día de esto coger e irse pa. ¿Por qué usted no se va a trabajar? ¿Por qué usted no trabaja? ¿Eh? ¿Por qué no trabaja? Hombre, bonito voy a ser, chico. A mí no me gusta, óyeme. ¿Qué? ¿Qué no le gusta? Yo veo que una persona tiene una cosa y a mí no me gusta tal. Me parece que sería eso cosa de envidioso, chico. ¿Cómo envidioso? Hay tanta gente trabajando que yo me figuro que si, oye, me puedo trabajar también. ¿Para qué? ¿No quiere quitarle el trabajo a nadie? Claro que no, chico. Si ellos trabajan y yo cepillo de lo que ellos trabajan, ¿para qué voy a trabajar yo, chico? Ah, cepilla. Así que a usted le gusta vivir así cepillando. ¿Usted no sabe que sería más bonito que usted estuviera trabajando en un lugar y que terminara el mes y le dieran su sobre con su dinero y usted cogiera ese dinero y fuera y se comprara ropa, se comprara, le llevara regalos a su mamita, regalos a Cucucita, a su novia y eso? No, y a ti te podría traer tu combatica. No, a mí no me tiene que traer nada. Dígame la verdad, ¿se robó usted esos 100 pesos, sí o no? Palabra que no, señor juez. Lo que pasó fue que Simplicio, a eso de las 6 de la tarde, sí, se fue para su casa a darse una lucha, ¿comprende? ¿Cómo lucha? ¿Lucha? Lucha. El aguacero artificial. Ducha. Sí. Ducha. Y me dejó a mí al frente de la vidriera. Ah, se quedó usted solo en la vidriera. Sí, pero antes de irse me dejó el teléfono de su casa para que yo lo llamara si se presentaba algún problema. Ajá, ¿y qué pasó? Nada, que mientras lo que tuve que despachar fueron fósforos, cigarros, bobería, pero de hecho eso que te pide, ¿verdad? Sí. Pues no tuve problema ninguno, ¿no? Pero como a la media hora llegó una señora que quería comprar un billete. ¿Entero? Sí, enterito, chico. Entonces yo llamé por teléfono a Simplicio y le dije, aquí hay una señora que quiere comprar un billete entero. ¿Qué es lo que hago? Y él me contestó, véndaselo enseguida. ¿Usted no me contestó eso, Simplicio? Claro que sí. ¿Ah? ¿Para qué tengo los billetes en la vidriera si no es para venderlos? Sí, naturalmente. Bueno, ¿y qué, Tres Patines? Bueno, porque yo le pregunté a Simplicio, ¿cuánto le cobro por el billete? Y él me contestó, 25 pesos. Yo aclaré bien, por si acaso, oye eso, le pregunté, ¿qué billete le doy? Entonces Simplicio me dijo, el que ella quiera, enséñele todo lo que hay en la videra y que ella elija el que más le guste. ¿No fue así la cosa, Simplicio? Sí, así mismo fue. Pues miren a ver, eso fue lo que pasó. ¿Qué cosa fue lo que pasó? Yo le puse todos los billetes a esta señora sobre el mostrador para que ella eligiera. ¿Y sabes tú qué billete eligió ella? ¿Qué billete eligió? Un billete de 100 pesos nuevecito que había en la caja, chico. ¿Pero cómo? ¿Usted vendió un billete de 100 pesos en 25? Sí, porque Simplicio me dijo que le enseñara todos los billetes que hubieran allí. Para que ella eligiera el que le gustara. Sí.
Sí. ¿Y a ella le gustó eso? ¿Qué culpa tengo yo, verdad? No diga mentira, hombre. Usted se cogió los 100 pesos y inventó a esa señora para disculparse. Que yo inventé a esa señora, pero si esa señora fue la que me inventó a mí, hombre. ¿La que lo inventó usted? Sí, señor. ¿Quién era esa señora? Y que mamita... ¡No me diga! De modo que su mamita fue a comprar un billete entero a esa vidriera. Sí, lo que son las casualidades de oíste, chico. Sí. Tanta vidriera que hay en La Habana y tenía que ir precisamente a la vidriera donde yo acababa de colocarme. Entonces todo sucedió por pura casualidad. Sí, chico, por pura casualidad, una cosa terrible. Seguro, Tres Patines, ¿no habrá sido usted el que tuvo la idea de llamar a Simplicio por teléfono para preguntarle qué billete le vendía a la señora en una forma tal que todo viniera luego bien para... ya usted me comprende, ¿verdad? Sí, viejo, pero parece mentira que tú puedas a suponer eso de mí, chico. Yo no te creía tan mal pensado. ¿No? Entonces no hizo usted eso. Palabra que no. Lo único que yo hice fue llamar a mamita y decirle, mima, Simplicio tiene un billete de 100 pesos en la caja. Mira a ver qué se te ocurre. Ajá, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. A usted por haber robado 100 pesitos a traición le pongo con mucho agrado 30 días de prisión. Y usted tenga más cuidado, pues si le roba otro 100 y me lo trae acusado, lo condeno a usted también. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, en estos días me sentí un poco débil. En vista de eso, el médico me puso un plan de sobrealimentación a base de leche. ¿Ah, sí? Sí. Estoy tomando un litro de leche por la mañana, otro por la tarde y otro por la noche. Y el médico dice que con ese régimen de alimentación me voy a poner hecho un toro. No, señor juez. Yo creo que el médico se equivocó de animal. ¿Cómo que se equivocó de animal? Claro que sí. Para ponerse hecho un toro, lo que hay que comer son muchas toronjas. ¿Usted cree? Sí, señor, porque la misma palabra lo está diciendo. De toro, toronja. Entonces, ¿cómo cree usted que me ponga yo tomando tanta leche? He hecho un lechón, doctor. Aunque un lechón, ¿no? Y se ríe después que lo dice. Póngase 5 pesos de multa por hacer chistecito con la alimentación del señor juez. Pero óigame, si eso es científico, 3 pesos más por decir que es científico. Y a ver qué caso tenemos para hoy. Un hurto. ¿De cuánto? De 100 pesos. ¿Quién fue la víctima? El dueño de una vidriera. Pues llámelo complicado en ese vidriericidio. Enseguida, señor juez. Bueno, vamos a ver qué litigio es el que se traen ustedes hoy. Bueno, porque ese bandolero de Tres Patines me ha robado 100 pesos. ¿Sí? No le haga caso, señor juez, que yo no le robé nada. Sí, señor, usted le robó 100 pesos a Rudecindo. No, señora, cuando yo digo que no le robé nada es porque no le robé nada. ¿Verdad que no, señor juez? ¿Que no qué? No te ocupes, chico, di que sí o di que no. ¿Y por qué voy a decir que no? Para ayudarme a mí, chico, tú no eres amigo mío. No, señor, entre usted y yo no hay amistad. ¿Cómo que no va a haber amistad, chico? ¿Tú no vives en Águila? Sí. Pues yo vivo en Industria, de manera que entre tú y yo hay amistad, chico. No, Tres Patines, habrá la calle de amistad, pero no amistad de la otra. ¿Por qué, chico? Porque entre un mataperros y una persona decente no puede haber amistad. Bueno, no te preocupes por eso, chico, no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? No, yo renuncio a mi condición de persona decente para ser amigo tuyo. 10 pesos de multa por esa contestación. Pero óyeme, viejo. ¿Qué es eso de viejo? Oh. ¿Cómo se atreve usted a llamarme viejo a mí, Tres Patines? ¡Oye eso! ¡Qué falta de respeto! A un magistrado tan respetable como el señor juez no se le puede decir, óyeme, viejo. ¿Y cómo hay que decirle dos? Escúcheme, señor anciano. No, mananina. Nada de anciano tampoco, que yo no soy ni viejo ni anciano. Yo soy un hombre maduro nada más, ¿oyó? Está bien, compadre, no te ponga bravo, viejo, bueno. ¿Qué es lo que es? Dígame la verdad, Tres Patines, ¿es cierto de que usted se robó 100 pesos? Palabra que no, don Maduro. Póngale 10 pesos más a Tres Patines. Pero eso de Maduro no lo acaba de decir tú mismo ahora. Sí, pero no para que me llame usted don Maduro. Oh. Como si yo fuera un aguacate. No, chico, puede ser un canitero. ¿Qué es eso? Y tenga cuidado conmigo porque hoy vengo belicoso. Y cuando yo vengo belicoso, no hay quien me tosa. ¿Aquí? Tres Patines. Yo creo que viene usted con ganas de tener bronca conmigo. ¿Por qué me dice eso, chico? Porque me está usted provocando. ¿Yo? Sí, señor. Cuando yo dije que no había quien me tosiera, usted tosió. No, yo no tosí. Yo lo que hice fue que estornudí. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo usted? Que no tosí. Lo que hice fue que estornudí. Estornudí.
Sí. ¿De qué verbo es ese? Hombre, del verbo catarro, chico. Aunque del verbo catarro, ¿no? Sí. Póngale 10 pesos más a Tres Patines. Pero óyeme, viejo, chico. No oigo nada. Ah, pues ese dinero gana cualquiera, chico. Sí, pero... Póngale y póngale, hombre, chico. No le gusta, ¿no? Sí, no, sí. Hombre, gustame, sí. Ah. Vamos a lo importante. ¿Qué fue lo que pasó con esos 100 pesos? Pues lo que pasó fue que Rudecindo y yo tenemos ahí una abridera, ¿comprende? ¿A qué? Una abridera, un establecimiento de cristal transparente para la venta de cigarros y fósforo a menudeo. ¿No es así, Rudecindo? No, señor. ¿Por qué? Porque en primer lugar no se dice abridera. ¿Y cómo se dice, chico? Vedrera. Y en segundo lugar, esa vedrera no la tenemos los dos, sino que la tengo yo solo, que soy el dueño. Claro que sí, usted ahí no es nada más que un cachanchán. Oiga, señora, tenga la amabilidad de no rebajarme la categoría, porque Rudecindo será el dueño, pero yo soy el encargado, chico. Usted es un cachanchán nada más. Nada de cachanchán, nada, que yo soy el encargado, ¿verdad, Rudecindo? Sí, cómo no, eso no se lo discuto. ¿Qué cosa? ¿Tres Patines el encargado? Sí, señor, el encargado de robarme el dinero. Ah, bueno, eso no lo discuto yo tampoco. Ah, ve que yo tenía razón, que soy el... ¿Cómo, eh? ¿Qué? ¿Encargado de qué dijiste, Rudecindo? De robarme el dinero. No, Rudecindo, chico, no insista en eso, chico. ¿Por qué no voy a insistir? Porque tú sabes que yo soy incapaz de robarme nada, chico. Adiós, es una cosa que no me nace. Que no le nace. No, señor, no me nace. Me lo dice usted a mí, por mi madre, que cuando salgamos de aquí le voy a entrar a usted a piñazo. No me nace, Rudecindo, no me nace. Ya, Tres Patines, no diga más que no le nace. No, si yo no estoy diciendo ahora que no me nace del verbo nacer. Ah, no. No, le estoy diciendo a Rudecindo que no me nace del verbo amenazar. ¿Cómo del verbo amenazar? Sí, porque Rudecindo me está amenazando con entrarme a piñazo cuando salgamos. Cuando salgamos. ¿Te van a dar a ti también? No, señor. ¿Y entonces por qué tú dices eso? Yo no dije eso. Yo le dije que no se dice salgamos, sino salgamos. ¿Salgamos? Sí, señor, salgamos. ¿De qué verbo es? Del verbo salir. Ah, no, no, yo no digo... Yo digo salgamos, del verbo salgar, chico. Salgar. ¿Sí? ¿De dónde sacó usted ese verbo, Tres Patines? Conjuga el verbo para que tú veas, chico. Yo salgar, tú salgado. ¿Eh? Yo... ¿El verbo ese quiere que te lo compre? Sí. Yo lo compré, chico. ¿Dónde lo compró? ¿En dónde va a ser, chico? Los verbos no se compran en la verbena. Secretario. Dígame. Póngale 10 pesos más por analfabeto. Bien. Pero óyeme, chico. Silencio. En fin, Rudecindo, quedamos en que usted tiene una vidriera, ¿no es eso? No, una vedrera. Una vedrera. Lo que tiene él es una vedrera. Es vidriera. Vidriera. ¿Eh? Vidriera. Vedrera, hombre. Pedrera. ¿Va a decir a mí que la tengo yo? Continúe. Pues sí, señor, no vamos a decir que sea una vedrera del otro mundo ni nada de eso, doctor, ¿no? Pero en fin, es una vedrera bastante decente, muy bien surtidita de todo, en la cual, aparte de la venta de cigarros, tabacos, fósforos, hojitas de afeitar, llaveros, pitos de auxilio y otras bobirías, tengo un negocio modesto pero honrado de apuntaciones de terminales para los vecinos del barrio. Ah, vamos. Apunta usted terminales también. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? Continúa. Yo, verdaderamente, doctor, no debería decírselo a usted, pero se lo digo porque yo sé que usted es un hombre comprensivo, que se da cuenta de las cosas, y una persona discreta a la que se le puede confiar un secreto, ¿no es así, doctor? Sí, cómo no. Muchas gracias. No es mucho lo que apunta, ¿verdad? No, pero ahora se está apuntando poco. Poca cosa. Sí. Si acaso algo más los días de sorteo. Sí, sí, efectivamente, los días de sorteo un poco más. Y algún níquel que otro para la charada. Exactamente, exactamente. Usted se ve que es hombre que sabe, ¿eh? Sí, sí, no hay problema. Secretario, póngale a Rudecindo 50 pesos de multa. ¡Y tu Dios! ¡Pero qué traicionero eres! ¿Quién rayos me mandará a mí a venir a este juzgado? Silencio. ¿Por qué me pasarán estas cosas a mí, Santiago de Compostela? Ya, Rudecindo, no proteste más. ¡Madre Dios! Le pongo otros 50 pesos. Y tu Dios, ponme lo que quieras, chico. Pero déjame desahogarme por lo menos, hombre, por Dios. Claro que sí, señor juez. Parece mentira que usted multe a Rudecindo por eso. Tengo que multarlo, nananina, porque los terminales son una cosa ilegal. ¿Así? ¿Es una cosa qué? Ilegal. Así es ilegal, ¿no? ¿Y los 40 centavos que le jugó usted hoy a la piñosa? ¿Yo? Sí, usted mismo, que yo lo vi. Y me lo dijo Cheo, además. ¿Qué Cheo?
Cheo el apuntador. ¿Usted no conoce a Cheo? No, señora, no tengo la menor idea de quién puede ser. Ah, sí, pero yo lo vi cuando usted fue a la vidrierita de Nené y le dijo a Cheo que le apuntara 40 kilos, que se lo pusiera a la tiñosa. Yo, secretario, ¿usted? Póngale 30 días a Nananina por sí. calumniar al señor sí. juez. Sí. ¿Le pongo otros 30 días a Cheo? No, a Cheo no, que a lo mejor sale la tiñosa y no me la pague. Ah, sí. Vamos al caso, Rudecindo. Prosiga usted con su acusación. Muy bien, doctor. Pues como le iba diciendo, ilustre y abusador magistrado... Póngale 10 pesos por lo yo de abusador. Tengo... ¿Póngale 10 pesos por eso? Por lo de abusador. Muchísimas gracias, asesino. Yo tengo mi establecimiento a Tres Patines para que se encargue de recoger las apuntaciones. Ah, lo tiene usted para eso. Sí, señor juez, sí, porque en eso hay que hacerle justicia, hombre. A este muchacho es un buen apuntador. Es una verdadera notabilidad. No me diga. Tres Patines. ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Estás sonriéndose solo? No, porque veo que me elogian. Lo elogian. Y siempre... Sí, a ese elogio usted se siente... Corresponde con la satisfacción personal, el reflejo de la sonrisa de la faz. Sí, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Y usted entiende mucho de eso, ¿verdad? ¿Cómo no, chico? Que sí entiendo. En eso yo soy un espada. No. Yo aguanto 78 números en la cabeza sin pasarlo. No me diga. Con la centena y todo. Y no se le olvida nada. No se me olvido ni nada, señor. ¿Y usted no es un espada, Rudecindo? No, señor. Yo soy un cochellito nada más. Bueno, bueno. Entonces, Tres Patines, usted es el encargado de los terminales, ¿no es eso? Sí, porque de eso yo sé todo lo que hay que hacer, ¿comprende? Usted sabe todo lo que hay que hacer. Todo lo que hay que hacer, sí. Usted sabe... La verdad es que si no fuera por la cuestión de las apuntalaciones... ¿De las qué? Las apuntalaciones... ¿Apuntaciones? Sí, de la vidriera, porque sí. Lo de la vidriera no sirve para nada. Ah, no, no te... Está mal surtida. Este tiene cuatro, ¿cómo se llama? Caja de esa de talco, o chavao, de esos que son chavao. Sí. Que hace 72 años que está ahí. Y dos patas de cabra. Dos llaveritos de esos de patas de cabra, oiga, ¿de qué? Eso. ¿Y qué más tiene? Una gaita chiquita en miniatura que dice que es de... Y esas cajas de tabaco están vacías, ¿no? La caja de tabaco, no, que no más que uno, dos tabacos, el otro. Allí no compra, allí hay un músico que es el que compra los tabacos. No me diga. Sí, uno que toca la flauta, porque están todos picados. Oiga, están todos picados los tabacos. Talco veratado dice que vende. Talco es aquella caja de cartón así que son ochavadas, ¿tú no te acuerdas? Sí. Pero ¿qué clase de talco? Y una camiseta ahí que dice Crepé de Santea Venus. Yo no había visto eso. ¿Cómo voy a ver? Bueno, dígame. Son mazos de tabaco, hijo, por Dios. ¿Qué más decía usted que conocía quién? No, que yo conozco en la cuestión de la apuntalación de todo lo que hay que conocer, ¿no? Sí. Hasta conozco ahí a un adivino que es una cosa maravillosa, chico. Es algo, óyeme, que de verdad que emociona y maravilla a cualquiera, chico. ¿Qué es lo que hace? El adivino. Oh, ese te da número para la bola, chico. No. Tú lo vas a ver, te le para enfrente así, echa primero la peseta en la bandejita. Él te mira... Hace así, cierra los ojos y entonces cae en trance, ¿tú sabes? Sí. Y de pronto te dice, coge el cabo de tabaco con la candela para adentro. Sí. Y te dice, hermano, juega el 15. Y al día siguiente tú vuelves, cae en trance otra vez y te dice, hermano, juega el 24. Y acierta siempre. Que va, no acierta nunca, chico. Bueno, y entonces, ¿qué consiste la maravilla? En que todavía haya gente que lo vaya a ver después de que el hombre no acierta ni una vez siquiera, chico. Ah, ¿no? Vamos. Maravilla. Bueno, en fin, Rudecindo, ¿qué pasó con los 100 pesos? Bueno, nada, doctor, que ayer por la mañana llegó un individuo al establecimiento, ¿no? Sí. Y me jugó un peso y otro corrido al 45. Ajá. Y el hombre verdaderamente parece que tenía su corazonada, porque no sé si usted sabrá que el 45 lo tiraron anoche. Y bien que sí, por poquito lo agarro yo, pero me quedé corta. ¿Le anduvo cerca? Cerquita, un poquito más y acierto. ¿Qué número jugó usted, el 44? No, el 10. ¿Dice usted que la anduvo cerca? Claro que sí. ¿Qué cosa es el 45? Creo que es tiburón. ¿Y el 10? Pescado grande. Pues mire, a ver, si el pescado lo llego a jugar un poquito más grande, engancho el tiburón de todas maneras. Ay, ¿verdad que sí? Por poquito, sí, señor. Y ahora que eso no es nada, mire, ¿verdad? El sábado pasado. Sí. Yo no cogí el primer premio de la lotería por una letra nada más. ¿Cómo por una letra? ¿Sería por un número? No, chico, por una letra. ¿Y eso qué número llevaba usted? El 29.357. Pero si ese fue el primer premio. Claro que sí, que fue el primer premio. ¿No lo cobró usted? ¿Qué va, chico? Yo traté de que el dueño de otra vidriera me lo pagara.
pero no lo pude cobrar por una letra, chico. ¿Por qué letra? Por la letra que le habían dado al hombre de que yo me dedicaba a alterar los números de los billetes, chico. Pero ese billete lo había alterado usted. No, chico, que va, yo no hago eso, chico. ¿Seguro que no? Hombre, palabra que no, chico. Eso es trabajo delicado y de mucha paciencia. Yo siempre se lo dejo a mamita que lo haga, ¿no? Tome nota de eso, secretario. Bien. Siga usted rudeciendo. ¿Qué pasó con ese hombre que jugó el 45? Bueno, pues nada, doctor, que yo tuve que ir a la quinta a ver a un paisano mío que tiene fiebre palúdica. Sí. Y mientras tanto, Tres Patines se quedó al cuidado de la vedrera. Muy bien, ¿y qué pasó? Porque cuando yo estaba en la quinta, me avisaron que me llamaban por teléfono. Fui para allá y era Tres Patines para decirme que allí estaba el hombre del 45 y que qué hacía. Yo, naturalmente, le dije que le pagaran los 100 pesos que se había sacado, porque eso era lo justo. Pero ahora resulta que Tres Patines se robó ese dinero. ¿Qué me cuenta? ¿Esos 100 pesos se los robó Tres Patines? Sí, porque luego llegó el individuo a reclamarme el dinero, de manera que Tres Patines no le había dado nada. Vaya, hombre, vaya. ¿Con qué se cogió esos 100 pesitos de Tres Patines? No, palabra que no, señor juez. Yo no hice más que lo que me mandó Rudecindo. ¿Cómo lo que mandó Rudecindo? Sí, porque lo que pasó fue que el Rudecindo se fue para la quinta a ver al amigo ese que tenía la fiebre pelúdica esa. Fiebre palúdica, sí, lo mismo da, chico, todo es fiebre. Ay, está bien, ¿y qué? Nada, que al poquito rato de irse Rudecindo, sí, llegó mi tío Sinforiano que venía a ver si yo le podía facilitar algún dinero porque tenía un apuro. Entonces yo llamé a Rudecindo por teléfono para decírselo. Rudecindo me dijo que le diera 100 pesos. No, un momento, un momento. Usted no me habló para nada de su tío Sinforiano. ¿Cómo que no, chico? No, señor. Lo único que usted me dijo fue, aquí está el hombre del 45. ¿Y tú no me dijiste que le diera 100 pesos? Sí, pero al hombre del 45, no a su tío Sinforiano. Pero mi tío Sinforiano es el hombre del 45, chico. ¿Cómo que es el hombre del 45? Claro, yo siempre le digo así, porque él es guardia rural y anda con una 45 a la cintura. No me diga, pero usted no comprendía, Tres Patines, que lo que Rudecindo le decía era que le diera 100 pesos al hombre que le apuntara el 45. ¿A que me apuntara el 45? No, chico, a ese yo no le doy 100 pesos. ¿Cómo que no le da 100 pesos? ¿Qué va? Que me apunte a mí con una 45, oye, me le doy la dividida entera con la palabra. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Su culpa es tan evidente y su robo es tan vulgar que aunque quiera ser clemente lo tengo que condenar. Y a fin de que se convenza de que no lo digo en broma, le pongo por sinvergüenza 30 días en la loma. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy de salud? Regular, nada más. Como estoy a régimen de vegetales, parece que tengo el organismo un poco débil. ¿De veras? Sí. Hoy por la tarde me dio una fatiga. ¿Quién se la dio? ¿Cómo que quién me la dio? Sí, porque a mí que me dé una fatiga, yo no se la acepto de ninguna manera. Ah, no. Póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez. Pero óigame, señor juez. Y póngase 20 pesos más por eso. Pero, señor juez, si yo no dije nada. No lo dijo, pero lo pensó, que se lo conocí en la cara. Servidor de usted, doctor, ¿quiere algo para la bola? ¿Cómo me va a preguntar a mí si quiero algo para la bola, Rudecindo? ¿Usted no se da cuenta del sitio en que está? Pero mira que tú eres imprudente, Rudecindo. Eso se le pregunta al juez después de las horas de oficina. No, señor, eso no se le pregunta a los jueces a ninguna hora. ¿Por qué, chico? Porque los jueces no podemos jugar a la bola. Ah, pero a la charada sí, ¿no? No, señor, a la charada tampoco. ¿Y eso por qué, chico? Porque la charada y la bola son juegos prohibidos. ¿En dónde? En Cuba. ¿En Cuba entre qué y qué, chico? En Cuba entre el Cabo de San Antonio y la Punta de Maicí. Yo no conozco esa calle, ¿son nuevas, no? No, señor, son viejísimas. Son de la época de los Siboneyes. ¿Y en la época de los Siboneyes ya tú conocías la calle de La Habana? 10 pesos de multa por esa pregunta. Pero ven acá, chico. ¡Cállese la boca! A ver, Rudecindo, usted tiene una vidriera, ¿no es eso? Sí, señor. ¿Dónde está la vidriera? Aquí, señor juez. ¿Qué cosa? ¿Una vidriera aquí en el juzgado? Sí, señor juez, porque la vidriera soy yo. ¿Cómo que es usted? Claro que sí. Si Rudecindo es el vidriero, yo tengo que ser la vidriera porque es el negocio de los dos. Ah, vamos, son ustedes socios. Sí, señor. Lo único que yo soy más socio que Nananina, desde luego, ¿no? ¿Más socio por qué? Si el negocio lo tenemos a la mitad. Sí, pero es que yo, además de ser socio de esa vidriera, soy socio del Centro Gallego también. Ah, bueno, si es así, sí. Y aparte de eso, yo tengo que ser más socio que usted porque usted no es socio, sino socio. Bueno, ya. Acábeme de decir dónde tienen ustedes el establecimiento. En la avenida de Revillagigedo, entre el paseo de la Alcantarilla y el bulevar de Puerta Cerrada.
¿Eh? Eso pertenece al reparto Miramar, ¿verdad? No, señor. Eso pertenece al Jesús María Vilmore. Ah, sí, tiene razón, chico. Por ahí no es por donde está el tallapiedra Tecniclub. Bueno, dejen eso también y vamos al asunto. Usted le acusa a Tres Patines, ¿no es eso? Sí, señor, yo lo acuso. Y yo también, señor juez. Y yo también... No, digo, no, yo no. ¿Usted no qué? Que yo no acuso a Tres Patines, chico. ¿Y usted aquí quién le ha preguntado nada? Yo le he preguntado a esos dos señores. ¿A qué dos señores? A Rudecindo y a Nananina. Esos no son dos señores, chicos. Son un señor y una señora. Déme cuenta, Tres Patines. De manera que son un señor y una señora. Sí, la señora es la de... Creo que es la del lado acá. Ay, mi madre. Eso no lo consiento yo. Doctor, póngale ahora mismo una multa por eso. Rudecindo, le he dicho 20 veces que no me mande poner multa. Y tu Dios, secretario, pon una multa al juez por hacerme eso, chico. ¿Quién es usted para ponerle multa al juez, atrevido? Bueno, chico, entonces ponme una multa a mí, porque eso no se puede quedar así. ¿De cuánto la quiere? Pónmela de... Mira, deja, no me pongas nada, que este mes estoy escaso de fondos. ¿Cómo te gusta? Póngale 10 días, secretario. No, oye, mira, oye... No miro nada, he dicho 10 días y son 10 días. Está bien, chico, los cumpliré. Pero me voy a pasar esos 10 días rezando para que te caiga un satélite artificial en la cabeza. Póngale 20 pesos por eso, secretario. Los cumplo también. O si es verdad que te pusiste fatal porque no me vas a coger ni un quinto. ¡Cállese en la boca! Bueno, mientras ustedes discuten la bobería esa, ¿eh? Yo voy a llegarme a esta casa que yo tengo que hacerle los mandados a mamita. No, señor. ¿Quiero comprarle la No, señor. Se... ¿Te va a hacer harina coca crema? Que no, señor. Usted no puede irse de aquí. Que haga los mandados ella. Pero es que ella no lo puede hacer, chico, porque resulta que mamá está malita, ¿Ah, chico? ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que tiene? Nada, que por poquito la muerde un perro, chico. Pero no llegó a morderla. No, que va, gracias a Dios no la llegó a morder, chico. Entonces no tiene nada. Sí, chico, porque al salir huyendo del perro, sí, parece que se dio un cabezazo contra la puerta del gallinero. ¿Y ella no vio la puerta del gallinero? No, porque era de noche y el patio estaba oscuro. Bueno, ¿y ella no sabía que la puerta estaba allí? No, chico, porque era la primera vez que ella se metía en ese patio. ¡No me diga! Y el cabezazo fue muy duro. No, durísimo, chico. ¿Sí, no? Durísimo. Mira si fue duro que soltó las dos gallinas que llevaba en la mano agarrada. Oye, cosa que ella no lo hace nunca. Secretario, dígame. Anote ahí un hurto de gallinas. Pero si no hubo hurto, chico. No te estoy diciendo que la tuvo que soltar. No importa. Con la intención basta. Oh. Y dígame, el cabezazo que se dio su mamita es grave. Grave no, chico, pero que no puede salir y por eso tengo yo que ir a hacerle los mandados que iba a hacer harina con cangrejo. ¿Harina con cangrejo? Sí. ¿Iba a ser? Sí, ¿y para qué era la gallina? ¿Lleva los mandados que lleva la harina? ¿Y para qué era la gallina? ¿Cuál? La gallina que ella se iba a robar. Para roco pollo, pero la tuvo que soltar. ¿Entonces? Y ahora hay que meterle harina con cangrejo. Bueno, pero venga acá y los cangrejos. ¿Eh? Los cangrejos. Ahí está, chicos. Si ya mamita lo tiene matado y todo, le cortó la cabeza esta mañana. Y ¿qué lo... cabeza? A los cangrejos. ¿Dónde está la cabeza de los cangrejos? ¿Cómo dónde está? ¿Adentro del baúl ese, chico? ¿Qué baúl? Vamos, él tiene un caparracho de eso que es un cara, baúl. Cara. Carrapacho, ¿eh? Carrapacho. ¿Y él saca los ojos por la cerradura del baúl? ¿Tiene la cabeza metida dentro? No, hombre, no, qué cabeza ni cabeza. Así que usted me dijo que su mamita está no está grave, ¿verdad? ¿Eh? Pues lo siento, pero usted no se puede ir. Que lo pida por teléfono. ¿Por teléfono? Pero sí. Si ella no tiene teléfono. Que mande algún vecino. No tiene vecino. Bueno, chico, pues que discurra algo, que use la cabeza. No tiene cabeza, chico. ¿Qué dice usted? Su mamita no tiene cabeza. Sí tiene, chico, claro que tiene que tenerla. Lo que se dice de tenerla, la tiene. Pero la tiene tan endolorida que no puede usarla para discurrir, chico. Bueno, pues que se fastidie entonces. Oh. ¿Quién le mandó? ¿Qué pasó? No. Ah, bueno. ¿Quién le mandó a meterse de noche en ese gallinero? Hay que disculparla, la pobrecita, chico. Ella lo hizo porque mañana es el Día de la Madre, ¿no? Sí. Y ella quería hacer un caldito bien sabroso porque mañana la va a ver su hijito más pequeño, que es el preferido de ella, ¿no? Ah, vamos, siendo así, sí, seguro que ese será una persona decente, ¿verdad? Sí, ¿cómo no, chico? No, hombre, de lo más decente, chico. Porque ese nunca en la vida se ha robado nada. Nunca en la vida, esa es la verdad, chico. Y será un hombre trabajador, seguramente. No, de lo más trabajoso que hay, claro. Óyeme, de lo más trabajoso que tú sí, has visto, chico. Claro, por eso es el preferido de su mamita. Claro. ¿Cómo se llama ese hermano suyo? ¿Qué hermano? ¿Ese que dice usted? Sí, yo no tengo hermano, yo soy hijo único. Secretario, dígame. Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez. Vaya, hombre, ya era tiempo. Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo. Pero óigame, doctor. No quiero protestas. Muchas gracias. De nada. Explíqueme qué fue lo que hizo Tres Patines, que eso es lo que me interesa a mí. De tu Dios, no debería explicarte nada porque eres muy sucio. Pero lo voy a hacer para que veas que soy más caballero que tú. 100 pesos más. Entonces se acabó.
No te explico nada. All right, tendré que absolver a Tres Patines. No, doctor, no, eso sí que no. Écheme cadena perpetua a mí si quiere, pero por lo menos póngale un peso a Tres Patines. ¿A qué número? Ah, pero usted también recoge para la bola. No, no sé. Digo, no. Es que ustedes me vuelven loco y ya no sé ni lo que digo. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues lo que pasó, señor juez, fue que Tres Patines se apareció esta tarde en la vidriera con un pedacito de billete y me dijo que se lo pagara porque estaba premiado. Ah, usted paga billetes premiados. Sí, señor, yo pago todos los que me lleven, ¿no? Y cuando verdaderamente no me alcanza el dinero, pues lo dejo a deber, pero yo no rechazo un billete premiado nunca en la vida. Perfectamente. ¿Y qué pasó? Bueno, porque yo miré el pedacito. Yo vi que era el 444. Ajá. Lo busqué en la lista que cojo yo por radio, ¿no? Al oído. Y efectivamente, doctor, el 444 estaba premiado en 500 pesos. Y bien que sí, porque yo mismo lo oí cantar así que no me engañen los ojos míos. Mire, 444, 500 pesos. Ya. No, falta uno porque siempre son tres veces, ¿no? 444, 500 pesos. Pero usted también, Rudecindo. No, lo estoy ayudando, doctor, para que acabe más pronto. Bueno, sigue entonces. ¿Qué pasó con ese pedacito? Bueno, porque yo vi que estaba premiado, pero cuando ya le iba a dar el dinero, me di cuenta de que los dos primeros números del billete estaban suplantados. ¿Cómo suplantados? Sí, tenían un papelito pegado encima con dos ceros pintados. Entonces, yo despegué ese papelito y debajo de los dos ceros había dos unos. Entonces no era el número 444. No, señor, era el 11.444, pero Tres Patines tapó el 11 con dos ceros para estafarme a mí. ¿Qué le parece? ¿El Tres Patines? ¿Eh? ¿Qué le parece? Sí, este hombre tiene cosas que, óyeme. ¿Verdad? Yo no sé. Sí, usted visto... cogió el billetico, cogió a los dos ceritos. Sí. ¿Y los ceritos lo hizo usted o lo recortó de otro billete? ¿De qué te digo? No sé, te veo reír a ti. No, no sé lo que es. Usted cortó los dos ceritos, pero lo hizo usted, ¿verdad? Sí, la tijerita de los bigotes. Sí. La misma tijerita de los bigotes, pues. Ajá, y le puso los dos ceritos. Suplantando numerita, ¿eh? Sí, nada, no sí. Me lo vaya a negar, que yo a usted lo conozco. No, si yo no lo deniego, eso yo no lo desniego. ¿Cómo lo desniega? Sí, yo no lo desniego. ¿No lo niega? Sí, pero tú sabes quién tuvo la culpa de eso. Ya sé, el Totí. ¿Qué Totí? La doña esta, la nananina. ¿Qué cosa? ¿Que yo tuve la culpa de eso? Sí, señora, porque lo que pasó fue que ese pedacito de billete lo había comprado yo. Lo había comprado yo. ¿Tú también te compraste? No, señor, que usted dice lo había y es lo había. En la misma vidriera de Rulecindo. Ah, lo había comprado usted en esa vidriera. Sí, pero Rulecindo no estaba allí y la que me vendió el pedacito fue Nananina, chico. ¿Es verdad eso, Nananina? Bueno, yo no me acuerdo. ¿Cómo que no se va a acordar? No se me venga haciendo la loca usted ahora. ¿Usted no se acuerda de que yo fui a la vidriera ayer por la tarde y le pedí un gallo tapado? Ah, sí, ahora lo recuerdo. Ah. Usted me pidió un gallo tapado y entonces yo cogí un pedacito cualquiera, lo metí en un sobre, lo cerré y se lo di. Pues mire, a ver, usted tuvo la culpa de todo porque yo me figuré que usted se había equivocado y arreglé el asunto. ¿Cómo que me arregló el asunto? Sí, porque yo llegué a casa, abrí el sobre, miré el número del pedazo y vi que era el 11.444. Entonces pensé, debe ser que no tenía ningún gallo tapado. Y me dio este para que lo tapara yo mismo, ¿no? Ajá. Entonces recorté dos ceros de otro pedacito y tapé el 11 con los dos ceros, chico. No me diga. Sí. Entonces hizo usted una cosa artística. Sí, no, bien recortada, una cosa por ahí, y entonces con la cáscara de la cebolla. ¿Qué cáscara de cebolla? Esa telita de la cebolla. Ajá. Eso se le pega por arriba, ¿oíste? Así se... no hace falta pegamento, ¿verdad? No hace falta pegamento de nada, ¿no? Porque al poner pegamento entonces se ve que está suplantado. Sí, chico, se relata el ¿qué delito? Relata, ¿se qué? Relata el delito. Se delata. Sí. Delata. No, si le mete delata se conoce entre los... Oye. No, que se delata. Sí. Que usted mismo se declara culpable. Esa es la cosa, sí. Bueno, ¿y por qué? Fíjese, porque yo quiero saber por qué usted... Porque usted tiene que tener algún motivo para haber hecho esto. Sí. Tiene que haberlo, chico, tiene que haberlo. Sí, porque eso no es una cosa que se hace así de porque sí. No, eso no puede ser una cosa instantánea. Ah, bueno. ¿Por qué tapó usted el 11? Porque el 11 es gallo. Ajá. Y lo que yo había pedido era un gallo tapado. Ajá.
y convirtió usted el 11.444 en el 444 nada más. Sí, pero la culpa fue de la doña esta, porque yo le pedí un gallo tapado y ella no me lo dio tapado, me lo dio sin taparse. Pero es que un gallo tapado es otra cosa, compadre. No, señora, déjese de bobera. Un gallo tapado es lo que yo le digo, hombre. Yo no tengo razón yo de eso, señor juez. No, señor. ¿Lo ven a la nena? ¿Se convence? ¿De qué me vaya a convencer? El juez ha dicho que usted no tiene razón. ¿Quién? Usted. No, un momento, a ver si aclaramos esto. ¿Qué fue lo que dije yo? Que tenía razón. ¿Y qué fue lo que dijo el juez? Que no tiene razón. Eso mismo, nananina, ¿se convence usted ahora? ¿De qué? De que el juez siempre está discutiendo bobería. A mí no me gusta discutir bobería, chico. Usted es el que le gusta mucho estafar a la gente. Pero si ahí no hay estafa ninguna, señor juez. Ese gallo no podía estar ahí donde estaba, chico. ¿Por qué no iba a poder estar? Porque iba a ser, Rudecindo. Ese billete no era el 11.444. Sí. ¿Y el 444 no son los tres gatos? Sí. ¿Y tú crees que un gallo puede estar al lado de tres gatos sin que los tres gatos se lo coman, chico? Eso será en los corrales. Pero en los billetes no pasa eso. Bueno, ¿y cómo pasó en el mío? Vamos a ver. Porque usted quiso cobrar el 11.444 sin estar premiado, y eso es una estafa. Bueno, ese asunto se puede arreglar. ¿Cómo que se puede arreglar? Sí, el 444 no salió premiado, Rulecino. El 444 solo sí. ¿Y el 11.000 pelado no salió también premiado? Creo que sí, que lo vi en mi lista. Bueno, chico, entonces coge el 11.000 de un lado y el 444 del otro, júntalo y ya tiene el número completo. ¿Pero cómo lo va a juntar, Tres Patines? ¿Puede hacer si eso? Uno salió por un lado y otro por otro. Eso no importa, chico. También el café sale por un lado, la leche por el otro, y se juntan los dos para hacer café con leche. Pero chico, ¿será posible, Tres Patines, que usted quiera pasar el Día de las Madres en la Loma? No, chico, no, por tu madre. No me mande hoy para la Loma. Mira que todavía tengo que ir a buscarle la regalito a mamita, chico. ¿Ahora? Sí. Hasta ahora todo está ya cerrado. No, cerrado no, chico. Los gallineros están abiertos y llenos de gallinas de noche. ¿Qué le va a regalar usted entonces, Tres Patines? Las dos gallinas que ella quería llevarse, la pobrecita, chico. Ella la tuvo que soltar, pero yo te garantizo que yo no la suelto porque no me da la gana, chico. Aunque le caiga atrás el perro. Aunque me caiga atrás, óyeme, loco del cuchillo, no la suelto, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Aunque es usted un bandolero, usted quiere a su mamá y yo, que también la quiero, hoy lo dejo en libertad. En honor a las mamitas tengo que prevaricar. Llévele las gallinitas que no me voy a enterar. Claro que yo lo sufro con paciencia, porque yo me doy cuenta de que hoy no me puedo sentir lo mismo que cuando tenía 15 años. Ah, ¿y usted tuvo 15 años alguna vez? Claro que sí. ¿Quién era capitán general en esa época? Póngase 20 pesos de multa por esa pregunta. Pero mire, señor juez, No miro nada. Cuando yo tenía 15 años en Cuba no había capitán general, sino presidente. ¿De veras? Sí. ¿Quién era el presidente entonces? Zayas, que tomó posesión en 1921. Yo tenía 13 años cuando la toma. ¿Cuando la toma de La Habana por los ingleses? No, señor. Cuando la toma de posesión de Zayas. Y póngase 40 pesos más por hacer preguntas malintencionadas. Mire, doctor, vamos a cambiar de conversación porque esta me está saliendo muy cara ya. Bueno, dígame entonces qué caso tenemos hoy. Pues lo que tenemos hoy, señor juez, es un tipo ahí que tiene alborotada una casa de huéspedes. ¿Qué es lo que hace? Se pone a tocar el cornetito. ¿Eh? ¿Qué es eso de llamarme ongolosongo a mí? Bueno, doctor, yo lo hago para darle coba. ¿Cómo para darme coba? Sí, porque a mí me han dicho que usted es oriental, ¿no? Ajá. Y como ongolosongo es un pueblo de la provincia de Oriente. Ah, bueno, sí. ¿De qué? De Oriente, de allá de Barcelona. ¿Oriente? Oriente de España, usted. ¿Oriente? No, ese es Oriente. 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 Provincia de Oriente. Oriente. Bueno, Oriente. Está bien. Prosiga entonces. Con mucho gusto, señor juez. Pues como le iba diciendo, ilustre y ongolosongo magistrado, lo que ocurre es que la señora Luz Medía, Nene Nina, viuda de Puñaranda, y el señor José Candelario Tres Patines, que es una calamidad pública, y el señor Rudecindo Caldeiro y Escoviña, que soy yo, vivimos todos en la misma casa de huéspedes. Bien, viven juntos, ¿verdad? Sí, señor, juntos, pero no revueltos. Nana Nina tiene alquilado un cuarto, Tres Patines tiene alquilado otro cuarto, yo tengo alquilada una suite. ¿Una qué? Una suite, palabra vascongada, ¿qué sabe? Oye, usted, primera vez que le oigo llamar suite al hueco de la escalera. No me diga. Sí, ¿no? ¿Usted duerme en el hueco de la escalera, Rudecindo? ¿Y dónde quiere usted que duerma, doctor? Si entre lo que me roba Tres Patines y la multa que me pone usted, me están llevando a la ruina. Ah, bueno, pues eso no puede ser.
¿Cuánto tiene Rudecindo de multa en este mes, secretario? 1,565 pesos con 37 centavos, doctor. Bueno, rebájale los 30 centavos para aliviarlo un poquito. No sea cicatero, doctor. Rebájame un poco más. ¿Para qué, Rudecindo? Si todo lo que le rebaje yo se lo va a robar después Tres Patines. Bueno, chico, pero ese no es asunto tuyo. Si Rudecindo quiere favorecerme a mí, tú debes ser consecuente y rebajarle todo lo que él te pida. ¿Ah, chico? Sí. Hombre, claro. Secretario. Dígame, doctor. Bórrele a Rudecindo todo lo que tiene de multas. Que Dios se lo pague, doctor. Y todo lo que tenía Rudecindo, póngaselo a Tres Patines. Que Dios te lo pague, chico. ¿Qué cosa, Tres Patines? ¿A usted le gusta que le ponga 1,565 pesos de multa? No, viejo, ¿cómo me va a gustar eso a mí, chico? Entonces, ¿por qué dice que Dios me lo pague? Sí, porque si no te lo paga yo no te lo voy a pagar de ninguna manera. Secretario, traduzca esos pesos a día y encárguese de que Tres Patines vaya a cumplirlo al príncipe. Pero óyeme. ¡Silencio! Óyeme. ¡Que se calle! Está bien. ¡Silencio! Diga usted, Rudecindo. Rudecindo, ¿quiere que le vuelva a poner la multa? No, señor. Entonces, pues, no se meta en lo que no le importa. Muchísimas gracias, doctor. De nada. ¿Qué es lo que sucede en esa casa de huéspedes? Pues lo que sucede, ilustre y managuaco magistrado. ¿Qué me dijo ahí? Managuaco, doctor. Otro pueblo de la provincia de Orense. Ah, bueno, entonces no hay problema. Prosiga. Con mucho gusto. Lo que sucede, ilustre y managuaco magistrado, es que en esa casa no se puede vivir. Porque a Tres Patines le ha dado ahora, doctor, por aprender a tocar el cornetín. Y si lo hiciera por el día, menos mal. Pero lo tremendo, mi querido doctor, es que se pone a tocar por la noche y no deja dormir a nadie. Y bien que no, señor juez. Yo llevo 4 noches sin dormir y yo no puedo aguantar más. ¿Cómo no, señora? Haga un esfuercito y verá que puede, hombre. Oh. Cállese ahora, Tres Patines. Hombre, le estoy explicando acá a la doña. Que se calle. No explique nada hasta que yo le pregunte. En fin, Rudecindo, la cuestión es que Tres Patines no los deja dormir a ustedes, ¿verdad? No, señor. Y como eso no puede seguir así, pues pido justicia en nombre del descanso de los vecinos, del descanso dominical, del descanso retribuido y del descanso de la escalera. ¿Qué tiene que ver con eso el descanso de la escalera? ¿Cómo no va a tener que ver, doctor? Si ahí es donde duermo yo. Ah, sí, ¿verdad? Es que no. ¡Hombre! Sí, sí. Bueno, Tres Patines, ¿qué lío es el que ha formado usted con su cornetín en esa casa de huéspedes? Bueno, yo no he formado lío ninguno ahí, chicos. ¿Cómo que no? No, señor. Yo puedo ilustrar a la sala acerca de lo que sucede en esa casa de huéspedes. Sí, cómo no, ilústrela. Muchísimas gracias. De nada. Pues lo que sucede en esa casa, ilustre y buecito magistrado. ¿Qué es eso de buecito, Tres Patines? ¿Qué es eso? Ese es otro pueblo de la provincia de Oriente. Pues 100 pesos de multa por ese pueblo. ¿Pero por qué, chico? Yo no te puedo decir pueblo de Oriente también. No, señor. ¿Y por qué Rudecindo sí y yo no, chico? Porque Rudecindo me dijo un golosongo que no tiene nada de particular. Usted me dijo buecito que sí lo tiene. Hombre, naturalmente que sí, hombre. El juez se lo puede decir a quien quiere y como quiere. Bueno, y cómo, la cuestión es que tú se lo dices, chico. ¿Y cómo se dice entonces? ¿Qué le digo yo, chico? Ternero. No, Rudecindo, así tampoco. Dispense, doctor, pero en eso yo tengo razón, porque mire... Porque no tiene usted razón. Sí, tengo razón. 10 porque... pesos de multa. Ah, no, entonces no tengo razón. Ah, bueno. Vamos al asunto, Tres Patines. ¿Qué abuso es el que se trae usted con los vecinos de esa casa de huéspedes? Ninguno, señor juez. Usted no me ha dicho una pila de veces a mí que yo debería trabajar y ganarme la vida honradamente. Claro que sí. Bueno, pues eso es lo que estoy yo haciendo. Estoy emprendiendo a tocar el cornetín para colocar... ¿Qué? ¿Emprendiendo? ¿Cómo emprendiendo? ¿Emprendiendo? ¿Emprendiendo un negocio? No, chico, dando clases. ¿Te asombra de no eso? No me asombro. Aprendiendo. Sí, a tocar el cornetín para colocarme de músico en una orquesta y no dar lugar a que tú me regañes a mí. Bueno, venga acá, ¿y por qué usted no se va a practicar a la ciénaga de Zapata? No, que va, que eso queda muy cerca. Mejor que se vaya al Canadá o a la Patagonia. Ah, hombre, sí, mire, vaya a tocar el cornetín al Líbano, ¿eh? No, al Líbano no, porque entonces estalla la guerra de todas maneras. Usted se convence, señor, Cuando uno quiere ser honrado, no lo deja. Lo único que estoy haciendo yo, caballero, es aprender música. ¿Y ahora que usted, ya usted sabe solfeo? Sí, estoy muy adelantado. Sí. Pero solfeo, ¿sabe? Solfeo. No, y sol bonito y... No. ¿Usted sabe solfear? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo es? Do, sí. No. Solfeo. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol, la, si, trata, fui. No. Hay tres notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Vamos a ver. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol. No. Un, dos...
¿Girasol? No. ¿Girasol? No. ¿Había una redonda metida ahí? No. Mire. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, relamido, relamido. Relamido, relamido es usted. Ya usted está muy adelantado en música. Sí, cómo no, chico, estoy adelantado. Yo casi ya que sé tocar el diluvio azul ya, chico. ¿El qué? El diluvio azul. Eso que dice... Para pa pa pan, pra pan, pa pan. No, no, para, pa, pa, no. Haga, haga. ¿Eh? Eso no es el diluvio, Tres Patines. ¿No? No. ¿Qué entonces? El Danubio. Ah, chico, ya Danubio sabía. Danubio azul. Yo. Sí, ya lo sabía yo. Pero es azul, ¿verdad? Sí, es azul. Ah, sí. Pues ya yo me sé manubrio azul ya. No, manubrio no. Danubio. El Danubio, sí. Sí. Así, porque ahí lo importante es que sea azul, porque el colorido es lo sí, que da el real. Vamos a no discutir eso. Sí. Pero acláreme una cosa, Tres Patines. Sí. Ya que usted sabe tocar el Danubio azul y no sabe solfear. Sí. ¿Usted no sabe solfear? Yo toco de oído. Chico. Ah, usted toca de oído. Sí. Vaya, vaya. Bueno, venga acá. ¿En qué orquesta piensa usted colocar? Bueno, es una orquesta muy buena. Bueno, ¿sabes? De nombre, sí. ¿Verdad? ¿Eh? De nombre. Sí, chico. ¿Cómo se llama? La Filarmónica. No, no. Será la Filarmónica. No, esa es otra. La que yo te digo es una orquesta de señoritas que están formando dos amigas mías. Una que se llama Mónica y la otra que se llama Pilar. Ah, una se llama Mónica y otra Pilar. Sí, por eso le dicen la orquesta de Pilar Mónica. Ah, vamos. Y dice usted que es una orquesta de señoritas, ¿no es eso? Sí, no, pero una orquesta muy buena. Oye, ¿tú sabes quién toca el bongó en esa orquesta? ¿Quién? Asómbrate. ¿Quién? Mamita. No me diga. Venga acá, Tres Patines. Pero usted me dijo que... ¿A usted lo van a admitir en esa orquesta, Tres Patines? Sí, porque... ¿Eh? Que si la van a... Sí, porque no tienen cornetín, ¿comprende? ¿Eh? Entonces mamita me dijo, niño, aprende a tocar el cornetín a toda velocidad para que te coloques ahí. ¿Eh? Y por eso yo lo estoy emprendiendo. Bueno, vaya, espérese. Usted está emprendiendo el cornetín, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo va usted a tocar en esa orquesta si usted me acaba de decir que se trata de una orquesta de señoritas? Bueno, el asunto del caso... Ahí, ahí. ¿Por qué? Yo quisiera explicarte ese problema, pero oye, ya mamita me dijo que ella me prestaba un vestido de ella, ¿comprendes? Sí, pero... Sí. Pero con el vestido solo no es suficiente. ¿Cómo que no es suficiente? No, Tres Patines, porque la figura de un hombre es muy distinta a la de una mujer. ¿Qué va, viejo? Eso era antes. ¿Cómo chico? Que eso era antes? Sí, ahora con la cuestión de la chemiseta, lo mismo da una cosa que la otra, chico. Bueno, hay opiniones. Pero en fin, señores, si la cosa es así, Tres Patines está aprendiendo música y la verdad es que tiene un perfecto derecho legal a hacerlo. Sí, señor juez, pero que practique otra hora, porque lo que pasa es que se pone a tocar el cornetín por la madrugada y no deja dormir ni al gato. Bueno, señora, espérese, el problema del gato, óigame, el gato no se ha quejado, ¿verdad? ¿Pero cómo se va a quejar? Me si da cada maullido que parte el alma, hombre. Sí, pero eso es porque no es por mí eso, es los vecinos que le empiezan a tirar tareco y zapatos y eso. No, señor, es por usted que no deja dormir a nadie, señor. Hombre, claro que sí. Todavía si tocase la gaita, que es un instrumento arrullador. Pero el cornetín es algo tremendo, señor juez. Bueno, en eso tienen razón ustedes. Dígame una cosa. La gaita es mejor, ¿no? Cállese la boca. No. Dígame una cosa. ¿Usted no puede estudiar el cornetín a otra hora? No, chico, yo no lo puedo estudiar más que de noche. ¿Y eso por qué? Hombre, porque yo de día tengo que dormir, chico. ¿Cómo que tiene que dormir? Claro que sí, chico. Si estudio de noche, tengo que dormir de día, porque alguna hora tengo que dormir yo, ¿no es eso? Sí, desde luego. Ah, bueno. ¿Pero por qué no estudia de día y duerme por la noche? Por la noche, si por la noche no hay quien duerme en esa casa, compadre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Tres Patines se pone a tocar el cornetín y no deja dormir a nadie. Bueno, pero un momento. Tres Patines no es usted. Claro que sí, que soy yo, chico. Entonces, ¿cómo dice usted mismo que de noche no se puede dormir en esa casa? Porque es verdad que no se puede, viejo. ¿Tú puedes dormir por la noche, Rulecito? No, hombre, ¿qué rayo voy a poder dormir? Eso quisiera yo. Y usted, señora Nananina, sea cívica y diga la verdad. Tampoco. ¿Pero quién va a dormir de noche en esa casa con el ruido que usted mete allí, compadre? Oh, señor juez, lo digo, ¿te convence de que en esta casa no se puede dormir por la noche? Ellos no, Tres Patines, pero usted si quiere, sí. ¿Sí qué? Que usted si quiere puede dormir por la noche. ¿Yo? Claro que hágame sí. El favor, chico. Pero yo no me paso la noche tocando el cornetín. Sí. ¿Y cómo voy a dormir y tocar el cornetín al mismo tiempo? Chico, está bobo, chico. Eso no se puede hacer. Bueno, pues tiene que ser porque usted no puede pasarse la noche tocando el cornetín. ¿Por qué, chico? Porque molesta a los demás. ¿A los demás cornetines? No, a los demás vecinos. Pero si yo toco bajito, viejo. Ah, le pone usted una sordina. ¿Cómo? Que si le pone sordina. ¿Cómo le voy a meter una sardina al cornetín, chico?
¿Sabes? Para vos apareció una foca comiendo pescado, ya. ¿Tú no comprendes que entonces la música sabría pescado? Yo no digo sardina. Sí, dijiste sardina, viejo. ¡Sordina! Usted le pone algo al cornetín para que suene menos. Sí, chico, yo lo... ¿Que si le pone algo o no le pone nada? No le pongo nada, pero lo soplo flojito, chico. Ah, vamos, lo sopla usted flojito. Sí, en vez de por la boca, lo soplo por la nariz, chico. ¿Cómo por la nariz? Por la nariz. ¿Y por qué? ¿Con fuerza usted no lo sopla nunca? ¿Cómo? Si una vez le soplé con fuerza y ¿sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Que de la fuerza que le metí al soplido enderecé el cornetín y no me sirvió para manacho. Bueno, pues sea como sea, eso hay que arreglarlo. Claro que sí, señor juez, porque yo tengo derecho a que Tres Patines me deje dormir, ¿no? Y yo le ha prohibido a usted que duerma, señora. No me lo ha prohibido usted, pero el caso es que yo llevo 4 noches sin dormir por culpa del ruido que hace usted con su bendito cornetín. Eso no es verdad, señora. No diga mentira, que yo no hago ruido ninguno, chico. Ajá, ¿y quién lo hace entonces? El ruido lo hace el cornetín. Sí, Tres Patines, para usted el que toque ese cornetín. ¿Y qué tú quieres? ¿Que sea el cornetín el que me toque a mí? Mira, no, señor. Lo que yo quiero es que no siga tocando ese cornetín por la noche para que los demás huéspedes puedan dormir. Claro que sí, hombre. Ese cornetín se tiene que acabar porque yo no lo aguanto más. No, ni yo tampoco. Bueno, pero si eso se arregla fácil, caballero. Ya yo le dije lo que tienen que hacer. ¿Me entiendes, señor juez? ¿Para sí. Que, pero ellos se niegan a cooperar conmigo, chico. ¿Cómo que se niegan a cooperar con usted? Sí, chico, porque a mí, óyeme, en la orquesta esa que me han ofrecido trabajar, pues me ofrecieron también 2 pesos diarios de sueldo cuando yo sepa tocar el cornetín. Sí. De manera que si lo que quieren estos señores es dormir con tranquilidad, con 1 peso cada uno. ¿Cómo, chico? Con 1 peso cada uno? Claro, que me den ellos los 2 pesos diarios a mí. Y yo no toco el cornetín ni de día, ni de noche, ni a ninguna hora, chico. ¿Y por qué? Hombre, para poder dormir con tranquilidad, Rolecindo. Si tú no lo analizas bien, te das cuenta enseguida de que es un buen negocio, chico. ¿Qué me cuenta? ¿Es un buen negocio para ellos? No, chico, buen negocio es para mí, chico. Bueno, pero oiga, eso es un chantaje, compadre. Usted no puede permitir eso, señor. Oye eso. Dice que tú no lo puedes permitir. Claro que no lo puedo permitir. ¿Qué cosa? ¿Tú te vas a dejar coaccionar también por lo que diga Rudecindo? No, señor, eso no es dejarse coaccionar. Eso es darle la razón al que la tiene. Claro que sí, doctor. Eso es un chantaje. No, Rudecindo, eso no es chantaje, chico. ¿Y qué cosa es entonces, Tres Patines? Es una transacción, chico. Que ellos me dan los 2 pesos, yo no toco más el cornetín. Que no me lo dan, entonces sigo tocando el cornetín hasta que se enderece otra vez. Mira, así, escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Ante todo, y como el fin que persigue no es honrado, ordeno que el cornetín le sea decomisado. Y como hay que castigar la mala intención oculta, haga el favor de pagar 90 pesos de multa. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy bien. ¿Usted qué le pasa que lo veo medio mustio? Que me duele una muela. ¿Y no ha hecho usted nada para eso? Sí, me pasé todo el día haciendo buches de agua. Ah, sí. ¿Y para qué tanta agua? Para ahogar el dolor. No me diga. ¿Y consiguió ahogarlo? ¿Qué va? Parece que él muy fresco sabe nadar. Pues no se preocupe, que yo le voy a dar a usted una carta de recomendación para mi dentista. Caramba, señor juez, se lo voy a agradecer eternamente. No tiene que agradecerme nada, porque un favor se le hace a cualquiera. Deme acá un papel y pluma. Toma. A ver, estimado doctor, 2 puntos. Atienda bien al portador de la presente, punto. Cóbrele doble. Y la diferencia, descuéntemela de lo que le debo. Pero óigame, señor juez. No tiene que agradecerme nada, compadre. Ya le he dicho que un favor se le hace a cualquiera. Tome la carta. Y cuidadito con que deje de ir porque le pongo 180 días. Está bien. Esta inquina. Inquina es donde dobla la calle, chico. No, señor, esa es la esquina. Sí, que esta señora me tiene la esquina esa. ¿Oíste? Lo que da lugar es a que me acuse sin motivo alguno, chico. Ah, vamos, yo creía. Yo también creía, pero lo arreglé a tiempo. ¿Qué dijo ahí? ¿Cómo fue? Digo que... No, yo estaba hablando solo. Secretario, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines. ¿Qué dijiste, chico? Nada, estaba hablando solo también. Y a ver qué les pasa hoy a ustedes con Tres Patines. Que se ha metido a grafólogo, señor juez, y está tratando a la gente, buscándole lío a todo el mundo con el cuento de la grafología. Eso no es un cuento, nananina, eso es una ciencia. ¿Qué ciencia ni qué nada, hombre, por Dios? ¿Usted cree que se puede adivinar el carácter de una persona por medio de su escritura, doctor? Bueno, Rudecindo, hay quien dice que sí, que por la letra de una persona se puede adivinar el carácter que tiene. Mira, ve que eso es científico, Rudecindo, ¿lo te das cuenta? Momento, nada es científico.
Eso es un truco que usted se ha buscado para estafar a los incautos, cobrándoles 2 pesos por cada escrito que le mandan para que usted lo analice. No, señor, ninguna estafa, chico. Esos son los emolumentos que yo cobro por mi trabajo. Emolumentos. ¿Emolumento? ¿Eso es? Sí, señor, sí, está bien dicho. ¿Emolumento no es de la gente que está a caballo que arriba de...? No, eso es monumento. Ah, sí. Pues eso lo cobro yo, chico. Y el derecho al trabajo está garantizado por el artículo 787 de la Constitución, chico. No, tres patines. Vamos, chico. El artículo de la Constitución que trata del trabajo no es el 787. ¿Cómo que no, chico? No, señor, es el 70. ¿Y de qué está diciendo? De nada, porque no existe. Ese artículo lo ha inventado usted. Y si lo he inventado yo, ¿por qué no va a tratar de lo que a mí me dé la gana, chico? 10 pesos más de multa. Ya, eso es aparte. En fin, lo que hace Tres Patines es dar consulta grafológica y cobrarla 2 pesos cada una, ¿no es eso? Sí, señor, eso mismo. Pues lo siento, señores, pero eso no es delito. Pero oiga, ¿cómo no va a serlo, doctor? Por Dios. Por culpa de ese hombre, hace ya 3 días que estoy en bronca con mi mujer. ¿Y eso por qué? Porque mi mujer le llevó una carta mía para que la analizara. Y ese sinvergüenza le dijo que por la letra de esa carta se veía que él la había escrito... Era un parrandero que siempre andaba de rumba y que tenía 7 mujeres distintas. ¡No! ¡Sí, señor! Mi mujer está que no hago más que abrir la boca, doctor, y empieza a tirarme platos a la cabeza. Mire cómo es la cosa, que si eso sigue así, no voy a tener más remedio que tomar una medida drástica. ¿Qué va usted a hacer, divorciarse? No, comprar platos de cartón. Bueno, Rudecindo, ¿no será que Tres Patines acertó? Y que usted realmente acostumbra a sacar los pies del plato. No, porque cuando yo veo venir el plato, lo que saco no son los pies, sino la cabeza. Ah, bueno. ¿Qué dice usted a eso, Tres Patines? Bueno, señor, yo no hice más que analizar la letra de Rudecindo y dar la opinión sincera mía sobre ella. Ajá. De acuerdo con los conocimientos fonográficos que yo tengo. ¿Qué fonográfico es eso? De lo que estamos hablando. Grafológico. Grafológico de eso. Y eso no es delito, ¿verdad, chico? Sí, pero... bueno, no. Esos análisis hay que hacerlo con cierta psicología. Sí. Si lo cogía, oiga. No, si lo cogía, no. Psicología. Sí. Venga acá, usted no es psicólogo, ¿verdad? No, yo soy cubano, nativo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, Tres Patines? Usted no sabe lo que es la psiquis. ¿De qué, chico? La psiquis. ¿De qué se ríe? Esa es una adivinanza. No, señor, no es de adivinanza. No, me suena eso, de la... Ven acá, chico, de la psiquis no es donde se sacan los psiquitraques. No, señor. No me digas. No. La psiquis es como si dijéramos el alma. Mira eso. Y la psicología es la parte de la filosofía que trata del alma, de sus facultades y de sus operaciones. No me diga, pero ya están operando el alma también, chico. No, Tres Patines, no. Eso se refiere a las operaciones que ejecuta la psiquis al ser excitada por los complejos freudianos derivados de traumatismos psicopáticos que afectan al ego y alteran la idiosincrasia personal del sujeto. Bueno, lo del idiosincrasia, eso puede ser porque yo he conocido a aborígenes, por ejemplo. No, idiosincrasia. Mira, los indios... No, ningún indio, idiosincrasia. Ah, bueno, hombre, ahora sí me... ¿Ya entendió? Digo que ahora sí es verdad que no entendí ni media palabra. Bueno, Tres Patines, usted no sabe nada de nada. ¿Por qué usted se mete a grafólogo? Porque es un descarado, señor juez. Lo que me hizo a mí Tres Patines es una sinvergüencería que no se paga con nada. A ver, ¿qué le hizo a usted, nananina? Pues que un novio que yo tengo, señor juez. No, ¿un novio, no? Sí, un novio. Está bien, ¿no? Está bien, un novio. Yo soy viuda y una viuda puede echar su novio, sí, ¿no? Está bien. Pues le mandó una carta a Tres Patines mía, ¿sabe? Sí. Por pura broma, para que él analizara mi letra. Ajá. ¿Y sabe usted lo primero que dijo el muy sinvergüenza? ¿Qué fue lo que dijo? Que la mujer que había escrito esta carta tenía 42 años. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo y qué? ¿Usted sabe la pena que pasa una mujer cuando se cansa de decirle a todo el mundo que tiene 25 años y luego le sale uno diciendo que tiene 42? ¿Y por qué se cansa usted de decir que tiene 25? Digo usted que tiene 42 y así no hay problema. ¿Sí, verdad? ¡Qué bonito! Eso lo dice usted porque es hombre. ¿Pero usted sabe lo que es ser mujer? ¿Cómo voy a saber yo eso, nananina? Entonces no hable. Porque en eso nada más ya se conoce que usted no es mujer. ¿Cómo que en eso nada más? ¿Usted sabe lo que está diciendo, señora? Bueno, señor juez, yo quiero decir que en eso de los años usted no puede pensar de la misma manera que piensa una mujer. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero de todos... ¿Quién está roncando ahí? ¿Qué le pasa a usted, Rudecindo? Afirmando. De todos modos, yo no veo delito ninguno en eso de que Tres Patines se dedique a la grafología. Yo tampoco veo... ¡Cállese la boca! Porque eso es una cosa que el que quiere creer en ella, cree, y el que no, no cree. Bueno, doctor, pero lo de Tres Patines es una estafa, porque analfabeto como él no puede saber una palabra de grafología. ¿Cómo que no, Rudecindo? ¿Cómo que no? No, señor.
Por la letra de una carta usted no puede saber nada del carácter de una persona. No hable, bobera, estás hablando bobera, no, y estás queriendo ridículo delante de la gente, chico. Sí. Ayer mismo recibí yo una misiva. ¿Una qué? Una misiva, una carta. Mimi. ¿Eh? Mimi. Mimi vio la... No, no, misiva. Misiva, misiva. Sí. Óyeme, que enseguida me di cuenta yo de que hubiera sido escrita por una persona finísima. ¿Y por qué supo usted que era finísima? Porque la carta venía escrita en papel de China, ¿lo aprende? Bueno, pero entonces la que era finísima no era la persona, sino la carta. Bueno, pero es que por otra... Bueno, por una carta nada más no se puede conocer los sentimientos de una persona, señora. ¿Cómo no? Esta mañana, por ejemplo, recibí yo una carta que me hizo llorar. ¿De veras? ¿Qué decía esa carta? No, no, no sé lo que decía, porque yo no la leí todavía, pero no hice nada más que abrir el sobre y sacar la carta. ¿Y entonces por qué le hizo llorar? Porque venía escrita en papel cebolla. Bueno, pero usted analiza la letra de las cartas o los papeles en que vienen escritas. La letra, chico, lo que pasa es que algunas son difíciles de analizar. Porque hoy mismo, sin ir más para detrás de la maná, que por ejemplo, recibí una carta yo que no sé cómo me la voy a arreglar para analizarla la letra. ¿Y eso? ¿Qué clase de letra tiene? Ninguna. ¿Cómo ninguna? No. ¿Esa carta no tiene letra ninguna? No. ¿Qué carta fue la que le mandaron entonces? El as de copas. Mire, continúe. No, bravo, pero ya usted está... No, todo... veo que... Bueno, cállese la boca, póngale 2 pesos de multa para que vea, sepa lo que está hablando. Ayer recibí otra, que no tuve más yo que contestarla de esta manera, fíjate. Sí. Dígole, señor mío, la letra de su carta revela un carácter muy difícil de comprender, pero no se desanime y siga buscando a alguien que lo comprenda. ¿Y por qué tuvo que contestarla así? Porque la carta venía escrita en chino. ¿Usted se da cuenta, señor juez, de que Tres Patines ni es grafólogo ni nada de esto? Momento, señora, oiga, ¿por qué no soy yo... grafólogo? Sí. ¿Por qué no averigua nada? Ni contesta nada ni nada. Bueno, esas son excepciones. Excepciones. Sí. Esta tarde, en cambio, recibí una que me resultó muy fácil de analizar. Enseguida me di cuenta del carácter de la persona que la había escrito. ¿De veras? Sí. ¿Quiere que te lea el análisis que le hice? ¿Lo tiene usted ahí? Sí, yo siempre... Léalo entonces. ¿Qué es lo que dice? Dice, fíjate. Sí. Lo primero que veo en su carta es que usted tiene un carácter muy áspero y que es usted bastante lijoso. ¿Y cómo averiguó usted eso? La carta venía escrita en papel de lija, chico. Continúe leyendo. Dice, por la forma de su escritura se ve clarito que usted ha sido guagüero. ¿Y por qué sabe que ha sido guagüero? Porque escribe toda la letra seguida y no para más que cuando hay una P. La palabra que hay una P, ahí le mete un punto igual, ¿eh? Vamos, ¿qué más? Dice aquí, tiene usted un concepto muy equivocado sobre algunas cosas y sufre a menudo graves errores. ¿Y eso por qué se lo dice? Porque en la dirección del sobre puso Habana, provincia de Oriente. Oye eso. Orray, siga. Dice aquí, es usted amante del ahorro y enemigo de todos los gastos inútiles. ¿Y por qué sabe usted que es enemigo de los gastos inútiles? Porque la palabra Habana la puso sin H. Bueno, ¿y qué más? Le dice, perrataquita. ¿Es usted aficionado a los negocios derrengados? ¿Cómo derrengados? Arriesgado. ¿Tú viste el hombre? No, señor, pero tiene... Llegado, pero se ve que el último le salió mal y no debe usted insistir en esta clase de negocios. ¿Y eso por qué? Porque el matasello de la carta decía así, Castillo del Príncipe. Ah, vamos. Y por último, le digo lo siguiente, amigo. En estos momentos se ve con claridad que usted está atravesando una crisis económica bastante grande. ¿Y eso cómo lo pudo averiguar usted? Porque la carta decía así, oye esto, ¿sí? Querido Tres Patines, mira a ver si me puedes mandar 5 pesos que estoy en carne. Bendito sea Dios, hombre. ¿Usted cree que eso es grafología, doctor? ¿Y qué cosa es entonces, Rudecino? Una estafa, hombre, porque los grafólogos de verdad averiguan las cosas por la forma de la letra y no por lo que dice la carta. Claro que sí. Lo que hace Tres Patines es robarle 2 pesos al que le hace las consultas. No, y buscarle a uno problemas en su casa. Porque hoy me dieron un platazo aquí en la oreja derecha que largué el pabellón arriba de la cómoda, hombre. Por Dios. Bueno, Rudecindo. Pero vamos por parte. ¿A usted le estafó algo Tres Patines? No, pero le dijo a mi mujer que yo era un parrandero y eso no puede ser. ¿Y a usted le estafó algo, Nananina? No, pero le dijo a mi novio que yo tenía 42 años. All right. Pero como las dos cosas pueden ser verdad... ¿Cómo es posible que Trepotine haya averiguado eso analizando la letra de ustedes? Yo sigo sin ver ahí delito ninguno. Bendito sea Dios, hombre. Pero si él no entiende nada de eso, doctor. Haga usted una prueba para que se convenza, hombre. ¿Una prueba? ¿Sí? Hombre, sí, buena idea. Vamos a hacerla con el secretario.
conmigo. Sí, sí, sí. Porque yo conozco su carácter y Tres Patines no. Escriba algo ahí para que Tres Patines lo analice. No, no, no hace falta. Yo tengo aquí algo escrito ya. Bueno, pues déselo a Tres Patines. Muy bien. Ahora, Tres Patines, vamos a ver si es usted capaz de averiguar por los rasgos de esa letra cuál es el carácter de mi secretario. Bueno, chico, eso déjamelo estudiar, aunque sea par de años, yo me lo llevo... ¿Cómo par de años? Esto tiene que ser ahora. Pero es que esto es difícil y esto tiene su esencia. Estúdiela, estúdiela. A ver qué ve usted en esa letra. A ver, déjame ver. Sin pena. Bueno, sí, ya me doy cuenta ya. Aquí, por lo que yo veo, ¿no? Sí. Por este rasgo de la S, se ve que la persona que escribió esto no tiene inteligencia ninguna, ¿no? Uh-huh. Y que si tiene el puesto que tiene es gracias a la inteligencia de la persona que se sienta a su lado. Un momento. No, nada, de un momento. No. Que hasta ahora va bien. No, pero es que... ¡Cállese la boca! Siga, Tres Patines, siga. Bueno, voy bien ahí, ¿no? Sí, sí, divina gente, continúe. Por la manera de hacer el rabo de la gota. De la jota. Sí. Se ve que el que escribió esto es un poquito guataca y es bastante comebola, ¿verdad? No, señor. Sí, señor. No interrumpa, que no está diciendo más que la verdad. Bueno, señor juez, allá usted. Siga, Tres Patines. Bueno, chicos, la verdad, a mí me da pena decirlo, ¿no? Sí. Pero la letra de este hombre es la letra característica, sí, del tipo que no tiene ni dos dedos de frente. ¿Ni dos dedos siquiera? No, ni dos deditos. Mira cómo era. Bueno, señor juez, supongo que se habrá convencido de que Tres Patines no sabe una palabra de grafología, ¿verdad? No, un momento, que la cosa no es así, secretario. Usted se pone de parte de Rudecindo y de Nana Nina porque todo eso lo vio Tres Patines en la letra suya. ¿En la mía? No, si esa letra no es mía. ¿Cómo que no es suya? No, señor juez. Yo no le di a Tres Patines ningún escrito mío. ¿Y qué le dio usted entonces? La carta de recomendación que usted me había dado para su dentista. ¿Usted oyó eso, Tres Patines? ¿Qué cosa, chico? Esa carta está escrita por mí. ¿Y yo qué culpa tengo, chico? ¿Tú no decías que yo iba bien? Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Por estafar a la gente que su letra le consulta, pagará inmediatamente 90 pesos de multa. Y ahora, por interpretar mi letra de esa manera, salga conmigo para afuera que lo voy a patear. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Orbispo, producción y dirección de Paco Lara. Allá y me comí un lechoncito entero. ¿Solo? No, con papas. No, le pregunto por si todo el lechón se lo comió usted solo. Ah, sí, yo solito. ¿Y qué, le cayó mal? No, que va, me cayó muy bien. Entonces, ¿por qué dice usted que anoche por poco se muere? Porque al atravesar la calle 23 por poco me arrolla una guagua. No me diga, ¿y la guagua tenía que ver algo con el lechón? Pudiera ser que sí, porque la guagua era la ruta 32. ¿Y qué, doctor? ¿Cómo que, el 32 no es cochino? Sí. Pues a lo mejor ese cochino era el padre del lechón que no quería que yo me lo comiera. Óigame, doctor, yo creo que usted debería ir a un psiquiatra, porque lo que usted tiene no son cálculos en la vesícula. ¿Qué son entonces? Guayabitos en la azotea. ¿Usted cree? Sí. Pues para que lo sepa, ya fui a ver a un psiquiatra hoy por la tarde. ¿Sí? ¿Qué le dije? Que le pusiera usted 10 pesos de multa por esos guayabitos. Pero óigame, no proteste, le pongo 10 más. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un robo. ¿Qué fue lo que se robaron? Un vestido de señora. ¿Con la señora adentro? No, la señora estaba afuera. Lo que se robaron fue el vestido nada más. Llame entonces. Sí, Tres Patines. ¿Quién te lo dijo eso, chico? Nadie, es una idea que me hago yo. Ah, vamos, es una idea que tú te haces. Sí. ¿Y por qué te la haces, chico? Porque tratándose de un robo y estando usted aquí, ¿quién va a ser el acusado, Tres Patines? Tiene que serlo usted de todas maneras. ¿Pero por qué, chico? ¿No lo puede ser tú? No, porque yo soy el juez. ¿Y Rudecindo? Tampoco, porque Rudecindo es un caballero español, incapaz de robarle un vestido a una señora. Nananina. Menos todavía, porque la robada es una señora y aquí no hay más señora que Nananina. ¿No es así, Rudecindo? ¿Cómo me va usted a preguntar si no es así, hombre? Por Dios. Secretario, pongan un peso de multa al juez. ¿Qué es eso de ponerme un peso de multa a mí? Lo pago yo, doctor. Déjeme darme ese gusto. Ah, bueno. Póngame 5 pesos entonces, secretario. Bueno, los otros 4 los paga usted, ¿verdad? No, señor. Los 4 los paga usted también. Dios. ¿Y qué, Tres Patines, qué me contesta usted? Bueno, te voy a decir. La cosa es que tratándose de un robo y estando yo aquí, el acusado tengo que ser yo, ¿no es eso? Pues eso mismo. Bueno, pues no hay problema, chico. Me voy de aquí y ya no tengo que ser el acusado yo. No, Tres Patines, de eso nada. ¿Por qué? Usted no se va de aquí más que metido en una ambulancia y con 4 huesos rotos. ¿Le conviene la proposición? Espérate, déjame pensarlo. ¿Cuántos huesos dijiste? 4. ¿De los chiquitos? No, de los grandes.
Entonces no me conviene. Pues en ese caso contésteme, ¿sí o no? ¿Es usted el acusado? ¿Sí o no? ¿Qué es eso de sí o no? ¿No me dijiste que te contestara eso? No, Tres Patines, las dos cosas no. Ah, las dos cosas no. No, contésteme una sola. ¿Es usted el acusado? Una sola. Secretario. Dígame. Póngale a Tres Patines 10 pesos de multa. ¿Cuánto? 10 pesos. Cóbraselo a Rudecindo, secretario. ¿A mí? Sí, chico, págalo tú. Date ese gusto también, chico. No, de eso nada. Yo pago lo mío nada más. Bueno, ya. Acabe de confesarlo, Tres Patines. Usted es el acusado, ¿verdad? Bueno, sí, pero el acusado injustamente, porque hoy sí es verdad que yo no hice nada, chico. ¿Seguro que usted no hizo nada? No, señor juez, de manera que lo que usted tiene que hacer es decirme así: Tres Patines no hizo nada. Lo que se dice, nadita. Que se vaya para su casa a cuidar a su mamita. ¿Qué me cuenta? Con que a cuidar a su mamita, ¿no? Sí, la pobrecita, si tú supieras lo que le pasó, chico. ¿Qué le pasó? El catarro, chico. ¿Cómo el catarro? Sí. Porque tuvo catarro, pero ya se le pasó. Bueno, pero entonces ya no necesita que usted la cuide. De manera que su versito no encaja bien ahí. ¿Cómo que no, chico? Claro que no. Yo creo que sonaría mejor otro versito que dijera así: Tres Patines se robó un vestidito de hilo. Que se vaya para la loma a ver si se está tranquilo. No, chica, nada. Esa es broma tuya. Esa poesía no me gusta. Ah, ¿no le gusta? No, porque no, en primer lugar no arrima bien. ¿Cómo que arrima? ¿Arrima dónde? Que no arrima, que no. Que no rima bien. Sí. Ajá. Porque la poesía es una cosa que tú haces así. Te inspira. Ajá. Y arranca en primera si está puesta la luz verde. Sí. Entonces espera a que lleguen las musas. Que vienen en una guagua de la ruta 15 tocando el arpa para el asunto de cuando, como quiera. Momento, que... momento, Tres Patines. ¿Qué está usted diciendo ahí? ¿Tú no estás oyendo? Sí. ¿Y no entiendes claro? No. Bueno, dale una vuelta al cero, chico. ¿A qué cero, Tres Patines? Al cero de la roca. Sí, yo creí que estábamos hablando por teléfono. Claro, chico. Que no. Sí, porque yo te decía, porque hay veces que tú estás hablando por teléfono con otro. Sí. Y el otro no te oye. Entonces tú haces así y le das una vuelta al cero. Y chico. Entonces me oye. Que vaya, no te oye tampoco. Pero entonces el otro hace así y le da una vuelta al cero también. Después de eso sí me oye. No, sigue sin oírte. Entonces te toca a ti otra vez el turno de darle la vuelta al cero. De manera que tú haces así. Momento, Tres Patines. ¿Eh? Después de que yo le dé la vuelta al cero 40 veces, ¿el otro me va a oír? Bueno, es casi seguro que no. ¿Y después que el otro haga lo mismo otras 40 veces, yo lo voy a oír a él? Bueno, casi seguro que tampoco. ¿Y entonces para qué vamos a seguir dándole vuelta al cero? Hombre, para gastar el real que le metiste primero, que te tumbaron, ¿no? Y para no aburrirte, chico, porque cuando dos están hablando por teléfono y no se oyen, en algo tienen que entretenerse. Secretario, ¿sí? Póngale un teléfono de multa a Tres Patines por hacerle perder el tiempo a la justicia. Ay, gracias a Dios, compadre. Ya era hora de que hiciera usted algo. ¿Cómo que ya era hora de que hiciera algo? Sí, porque desde que llegamos no ha hecho usted nada más que decir boberías ahí. Bueno, ¿ya le puso el teléfono a Tres Patines, secretario? Sí, señor. Póngale una extensión a Nananina por meterse en lo que no le importa. No, yo tengo quien ponga extensión en mi casa. Madrigal me la manda a poner, chico. Póngale la que yo le mandé. Ah, eso no sirve, chico. Y no oigo nada de lo que usted quiere hablar. ¿Qué dijiste? Que no oigo nada. Muchacho, dale una vuelta al cero. ¿Qué cero ni qué vuelta, señor? Póngale 10 teléfonos más, secretario. Pero oye, ¿la ha cogido tú conmigo, chico? ¿Se va a callar usted la boca, sí? Hombre, o no? Chico. ¿Se calla la boca, sí o no? No, si hay que callarse, me callo, pero bueno. Es que te veo ahí con una serie de indecisiones y de tonterías que no corroboran con la antología suprema de una carcomanía sentimental, chico. Póngale 10 pesos de multa. ¿Por qué, chico? ¿Me entendiste? Hola, sí, estoy entendiéndolo ahora. ¿Sí? ¿Qué me quería decir usted? ¿Cuando dije lo que dije? Sí. No sé, ¿por qué? ¿Qué entendiste no, o sea, tú? Póngale 10 pesos más. Bien. ¿Cómo era lo que usted estaba hablando? ¿De cuando le... Sí. ¿Rudecindo? No es Rudecindo, es usted. No. Lo voy a coser a multas. ¿Cosido? Sí, señor. ¿Oyó? ¿Cuánto le ha puesto de multa? 30 pesos en este momento. 30 pesos, ¿le parece bien? Está correcto, para mí es una cosa consciente. Consciente, ¿verdad? Ya me cosiste a mí. ¿Eh? Surce Rudecindo. Póngale 10 pesos a Rudecindo, ¿cómo decís? Bien. ¿Reíste tú? ¿Reíste tú? Ríete tú, chico. ¿Ríete tú? Ríete tú. Que me ría yo. Sí, ¿por qué usted me manda a reír a mí? ¿Verdad? Para que esto entre en chacote y en 50 jarana, pesos de multa para reírme mejor. ¿Le parece bien? A mí sí. Ah, bueno.
Chagrán. Vamos a ver, el vestido Chagrán, ese que se lo robaron a usted, ¿no es así, Nananina? Sí, señor, un vestido lindísimo, que me lo habían regalado. ¿Quién se lo había regalado? Ah, un enamorado muy espléndido que yo tengo ahora. Se llama Bonifacio. ¿Bonifacio? Sí, pero yo nunca... Beneficio de traidor. ¿Cómo ¿Eh? Beneficio? Beneficio de traidor. Bonifacio. Bonifacio. Bonifacio es cuando te dan una función. No, ese es el beneficio. Sí, mira qué cosa. Él se llama Bonifacio, pero yo nunca le digo así. ¿Cómo le dice usted entonces? Bueno, una vez se le digo Facio y otra le digo Boni. Exactamente, sí. Y otra le dice que le compro un vestido. No, señor, yo no le dije que me lo comprara. Ese vestido me lo regaló él porque quiso regalármelo. ¿Porque quiso él o porque quiso usted? Porque quiso él. Y déjese de indirecta conmigo porque a usted le consta que yo no soy mujer que le anda pidiendo al marido que le compren vestido. No, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Óigame, en todos los años que yo estuve casado con la doña ¿Cuántos esta, fueron? ¿Eh? ¿Cuántos? 16. ¿16? No recuerde, déjese mejor no recordar. No, no, pero estamos hablando de eso, vamos a recordar porque vamos a ver los vestidos que él le compró a usted. En 16 años. A ver, siga, ¿qué decía usted? Nunca en la vida ella me dijo a mí que le comprara un vestido. ¿Ve usted? No, ¿qué va? No, lo único que hacía ella era coger ese dinero de la cartera para comprárselo. No. Porque es un sistema más práctico. Tiene dos dedos ahí, tiene dos dedos ahí que están premiados. Sí. Premiados, eso, oye, es una gamuza lo que tiene. ¿Cómo gamuza? Sí, claro, porque metiendo ahí, una yo me llevaba el bolón, se acaba más pronto y no se molesta a nadie. Usted no se dio cuenta nada más que una vez que le llevé uno de 50. Entonces, ella todas las mañanas, antes de que usted se despertara, ella hacía su recorrido por los bolsillos de su pantalón. Sí, pero es que aunque estaba el pantalón lejos, yo tenía coquilla en el bolsillo. No me digas. Pero cuando yo veía los billetes de colores raros saliendo, decía, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tú quieres? No, nada. Ah, sí, ¿no? Entonces, cuando usted dio la bronca, fue cuando vio uno de 50. No, ella misma se asustó. Creyó que se le habían quemado los dedos. No sabía dónde me estaba. Parecía una cucaracha con fliegue. Bueno, vamos a ver. Continúe, Nananina. ¿Qué pasó con el Bonifacio ese? Pues lo que pasó, señor juez, fue que Bonifacio vio ese vestido en la vidriera del establecimiento de Rudecindo. No. ¿Y eso, Rudecindo? ¿Qué establecimiento tiene usted ahora? Tengo ahí en la Ranfla. En la Ranfla, pues tengo una tiendecita de ropa de señora. Ajá. Y hace falta un refajito para... Muchas gracias, Digo, 10 pesos de multa, ¿qué es eso? Y tu Dios, pero es que ya no se puede ni ser cortés en este juzgado. Así no se puede ser cortés. ¡Oh! No tanto. Prosiga. Ay, María, mira, ahora está ladrando. Usted que esté grande. Usted debe curarse eso de la garganta. La suya. Ya está, Robert, parece... ya ha tomado terramicina. Parece que está haciendo gárgara cuando se pone. Dígame, Nananina. Nananina, ¿qué pasó con ese vestido? Nada, que Bonifacio vio el vestido en la vidriera de Rudecindo y lo compró para regalármelo a mí. 85 pesos le costó. ¿Cuánto? 85 pesos. ¿Usted no metió el diente ahí, Rudecindo? ¿Qué va, doctor? Hombre, por Dios, si ese vestido era una... Sí. El gesto de alar por la cartera, sacar los 85 pesos y pagar... No, señor, el gesto de acordarse de mí cuando vio ese vestido. Un gesto que en la vida usted ha tenido conmigo, nunca. Bueno, no puedo tenerlo porque cuando yo veo que un vestido cuesta 85 pesos, lo que hago es... Lo que yo hago no es un gesto. ¿Y qué es lo que hacen todos? Es una mueca, ¿verdad? Bueno, una mueca. Oye, 85. Bueno, pero cuando se los roba usted no hace mueca ninguna, ¿verdad? No, porque en ese caso... No, un momento, chico, ¿qué? No me haga preguntas así malintencionadas cuando yo estoy distraído, chico, que yo no me robé ningún vestido. No, ¿verdad? Pero ¿cuándo se convencerá usted de que el delito no paga a Tres Patines? Sí. Usted no sabe que más tarde o más temprano... Todo el que comete un delito acaba por caer en las garras de la policía. ¿En las qué, chico? En las garras de la policía. Te equivocaste, hay policía es 50... Póngale 50 pesos de multa, secretario. Bien. En resumen, Nananina, la cuestión fue que Bonifacio compró el vestido, ¿no es eso? Sí, señor, lo compró y lo pagó y le pidió a Rudecindo la dirección de mi casa para que me lo mandara. ¿Y usted se lo mandó, Rudecindo? Sí, señor, se lo mandé con Tres Patines, que es el mensajero de mi establecimiento. Ah, él es el mensajero de su establecimiento. Sí, señor, pero lo que hizo el muy sinvergüenza fue robarse mi vestido. No, es verdad, yo solo hice lo que me mandó Rudecindo, señor. ¿Pero por qué? Él no le dijo que llevara el vestido a mi casa. ¿A su casa? Él no me dijo a su casa. ¿Cómo que no? Él no le dijo a Yesterán 3. Sí. Y bueno, pues esa es mi casa. ¿Cómo va a ser su casa? Sí, compadre, hombre, no se me haga el bobo. Yo le dije a usted bien clarito que llevase el vestido a la calle de Ayestarán 3.
y que lo entregase allí a cualquiera. Ahí hasta se lo di por escrito y todo. Bueno, pero vamos a aclarar una cosa, chico. Allí estarán en una calle. Claro que sí. ¿Y cómo no me lo avisaste, Rulecindo? Todo lo que pasó ahí es que yo leí mal. ¿Cómo que leyó usted mal? Sí, porque Rulecindo me dijo, te voy a dar un vestido y una dirección para que lo lleves ahí. Entonces yo le pregunté, ¿a quién le entrego el vestido en esa dirección? Y él me contestó, a cualquiera. ¿No fue así la cosa, Rulecindo? Sí, pero yo le di la dirección en un papel. Sí, en un papel, ¡oray! Aquí la tengo todavía. A ver, déjeme leerlo. Mire, ve, señor. Llevar este vestido a la calle de Ayestarán 3 y entregárselo a cualquiera. ¿Esto no está claro, Tres Patines? Bueno, ahora sí, pero es que yo no sabía que Ayestarán era una calle. Yo leí eso de otra manera, chico. A ver, ¿cómo lo leyó usted? Llevar este vestido a la calle de... O sea, a la calle de en el Vedado. Ajá. Allí estarán tres, ¿no? Sí. O sea, que allí estarán tres personas. Y en efecto, cuando yo llegué, estaban allí tres personas. ¿Qué personas eran esas? Estaba mamita y dos amigas de ella, que están allí conversando. ¿Y qué hizo usted con el vestido? Bueno, como el papel decía que se lo entregara a cualquiera, yo entendí que era cualquiera de las tres y se lo entregué a mamita. No me diga, se lo entregó usted a su mamita. Sí, yo quisiera que tuviera, chico, lo mona que luce con su vestido nuevo. Escriba, chico. Ahí, secretario. Venga la sentencia. Por todo lo declarado ha quedado establecido que es culpable el acusado del hurto de ese vestido. Y como yo no soy bobo, no creo en su confusión y le pongo por el robo 30 días de prisión. Espacio presenta... La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí. Ayer creí que me iba a caer catarro porque estornudé dos veces y me sentía la garganta un poco apretada. Pero por lo visto no era catarro. Ah, ¿no? No, porque hoy amanecí con el cuerpo lleno de euforia. ¿Lleno de qué? De euforia. ¿Y eso se pega? ¿Cómo que sí se pega? ¿Usted no sabe lo que es euforia? No. Entonces eso no se pega, eso se paga. ¿Cómo que se paga? Sí, señor. Tiene que pagar un peso de multa por no saberlo. Pero, señor juez... No quiero protestas. A ver qué caso tenemos hoy. Un doble robo. ¿Doble robo? ¿En qué juego de pelota fue eso? No, en ningún juego de pelota. Fue en una lechería. ¿Qué fue lo que se robaron en esa lechería? Un billete de a peso y una vaca. ¿Una vaca entera? Sí, señor, entera y verdadera. Bueno, llame entonces lo complicado en ese vaquicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Calderes Coviña. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Ya están todos aquí, secretario? Bueno, señor juez, falta la vaca nada más. ¿Quiere usted que la llame? Póngase un ternero de multa por esa pregunta. A ver qué les pasa a ustedes hoy. Pues lo que me pasa a mí, señor juez, es que ese sinvergüenza de Tres Patines me robó un peso. Sí. Ah, sí. Y acá Rudecindo le robó una vaca. Oiga, óigame, un momento. A mí ese sinvergüenza de Tres Patines... No, espérate, no, a mí no me robó nada. Ya me cuenta, Tres Patines no le robó a usted nada. Nada, chico, Tres Patines es una cosa que yo puedo confiar en él con los ojos cerrados, chico. Pero a Nananina y a Rudecindo sí le robó un peso y una vaca, ¿no es eso? Bueno, eso sí, pero, no, chico, tampoco. No me haga pregunta esa cuando yo te dé cuidado, chico. Mira, yo pregunto lo que quiero, Tres Patines, porque para eso soy el juez. Ok, pero es que con esa pregunta tú me perjudicas a mí que soy inocente, chico. No, ningún inocente. Y no ponga esa cara de infeliz, porque todos lo conocemos usted. Y sabemos que usted es una ficha. Y su Dios, ¿cómo va usted a decir que Tres Patines es una ficha, Nananita? Ah, ¿no es una ficha? No, señora, es un dominó entero. Oye, señor, dile a Rulecindo. No tengo nada que decirle a Rulecindo. ¿O yo? ¿Por qué no? Porque no quiero. Si yo te lo pido. Bueno, pues... ¿qué me va a pedir usted? ¿Que le diga a Rulecindo qué cosa? Bueno, de ver, no es eso. Quiere decir nada, no le diga. No, no le digo nada. ¿Qué atrevimiento es ese que procura ese tener en la red? ¿Qué es eso? Atrevido. Póngale un peso de multa. ¿Quién? ¿A Rudecindo? No, usted. Y a ver, ¿qué peso y qué vaca fueron los que se robó a Tres Patines? Pues el peso, señor juez, fue un peso que Rudecindo le dio a Tres Patines para que Tres Patines me lo diera a mí, pero que Tres Patines se quedó con él. ¡No es verdad eso! ¡Eso fue! ¡Qué grito! ¡Qué viejo! Yo no puedo hablar aquí, chico. Hablar sí, pero gritar no. Hombre. Aquí hay que hablar bajito. Ah, vamos, lo que tú quieres es que yo hable bajito, ¿verdad? Sí, señor. Y si grito bajito, ¿puedo gritar también?
¿Cómo se puede gritar bajito Tres Patines? Muy fácil, chico. Para gritar bajito lo que hay que hacer es... ¿Qué me preguntaste? Que cómo se puede gritar bajito. ¿Cómo? Que cómo se puede gritar bajito. Ah, no sé. Lo voy a averiguar y mañana te lo digo. All right, all right. Pero mientras los averigüe usted o lo averigüe yo, cállese la boca. ¿O yo? ¿Eh? ¿Estoy gritando bajito? ¿Cómo se robó Tres Patines ese peso? Pues verá usted, ilustre y clarividante magistrado. Usted sabe que entre la multitud de negocios que yo tengo, hay una lechería, ¿verdad? Sí, tengo una idea. Y a propósito, ¿sigue usted fabricando la leche con agua, cal, almidón y Blanco España? Sí, doctor, sí, pero ahora estoy dentro de la ley. Porque además de eso le he hecho vitamina B. Entonces lo que usted vende ahora es almidón vitaminado. No, señores, leche grado A. ¿Y usted no cree que es un crimen vender esa leche, Rudecindo? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué va a ser? Piense en lo que le puede pasar a los pobres niños que la tomen. No, doctor, yo tengo conciencia. Soy un hombre de conciencia. Esa leche no la toma ningún niño. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque a cada pomo de leche, pues le pego ahí, un papelito, un letrerito que dice así. No apta para menores. Ah, bueno, está bien, entonces. Hay conciencia. Bueno, ¿y qué? Pues, si tiene usted buena memoria, recordará también que yo tuve que comprar una vaca para poder enseñársela a los inspectores de salubridad y justificar la procedencia legal de la mercancía, ¿no es así? Sí, creo recordar eso también. ¿No era una vaca muy flaca ella? Sí, bastante flaca, sí, señor. ¿Que le había costado usted 14 pesos? 14 pesos y 15 centavos, sí, señor. Ah, no fueron 14 pesos justo, ¿no? No, señor, no, no. Fueron 14 pesos por la vaca y 15 kilos por el rabo. ¿Y eso, el rabo se lo vendieron aparte? Sí, porque era un rabo postizo. Ah, bueno. Muchas gracias. Y, de nada, ¿y esa vaca fue la que le robó a usted Tres Patines? Sí, señor, esa misma. Ajá. No, de verdad, Rudecindo, chico, sí, no es verdad, no me levante calumnia a mí, chico. Yo no me robé vaca ni corre. ¿Seguro que no, Tres Patines? Hombre, por Dios. ¿Tú lo pones en duda eso? Yo sí lo pongo. Bueno, pues yo no, chico, porque en primer lugar esa vaca no era una vaca. ¿Y qué era entonces? La radiografía de una vaca era esa. No exageres, que yo la vi hace unos días y había engordado bastante. Ah, había engordado, ¿no? Sí, señor. Sí, señor, había engordado bastante. La última vez que la pesé, doctor, pesaba 72 libras y 3 onzas. ¿Era eso? Pero de ahí hay que descontar 2 libras y media de rabo, caballero, que no pertenecen a la vaca. No me diga, y esa vaca daba leche. ¿Qué iba a dar leche, chico? Hombre, si estaba flaca muriéndose, compadre, el pellejo le quedaba anchísimo. Todo el mundo decía, la primera vaca que vengo vestida de chamises. Y daba unos berrillos pidiendo hierba que partía el arma a oírle. Oye, me figúrate tú que Rulecito tenía que... gritando... ¡Cállese la vaca! Bueno, está bien, cállese la boca. No, 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 la boca no, la vaca. ¿Cómo la vaca? Sí, Rulecito no decía cállese la boca, no. Decía cállese la vaca. ¿Y a quién se lo decía? A la vaca. Pero es que yo se lo estoy diciendo a usted. ¿Qué cosa? ¿Tú me estás diciendo a mí que me calle la vaca? No, señor, que se calle la boca. ¿Y qué tiene que ver la vaca con la boca? Nada. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Discutir con gusto? No, señor, yo no quiero discutir nada. Le estoy mandando a usted que se calle, que guarde silencio y que no diga ni jugo de piña. ¿Comprendió ahora? Yo sí, pero ahora falta que lo comprenda la vaca. Póngale dos bueyes de multa, secretario. Dígame, Rudecindo, ¿qué pasó en esa lechería? Bueno, pues nada, doctor, no, que yo necesitaba a alguien que me cuidara la vaca de noche, ¿comprende usted? Sí. Y entonces coloqué a Tres Patines para que me cuidara la vaca y me hiciera los mandados que se presentasen en el establecimiento. ¿Y usted sabe cuidar animales, Tres Patines? Hombre, chico, ¿tú necesitas a alguien que te cuide a ti? 180 días por esa pregunta. Espérate, viejo, espérate, que tú no me dejaste terminar, chico. Yo digo que si tú necesitas a alguien que te cuide a ti una vaca. ¿Seguro que eso era lo que iba usted a decir? Hombre, por Dios, tan seguro como que ahora es de día, chico. Ah, bueno, siendo. Tres Patines, ahora es de noche. Bueno, noche, eso es. Wow. Yo de noche aquí, pero yo digo en Australia, chico. En Australia y toda la zona eso de Hawái Grande, no es de día ahora. Sí. Entonces, ¿qué bobería es la que tú te traes, chico? Yo no me traigo ninguna bobería, Tres Patines, y contésteme a lo que le pregunto. ¿Usted sabe cuidar animales? Sí, chico, yo tengo 15 años de experiencia, para que te lo sepa. ¿De veras? Hombre, yo estuve 15 años suelto en un potrero, chico. ¡No! ¿Y durmió usted al aire libre? Al aire libre, tirado ahí sobre el empatillo y la yepeguinea, chico. Sí. A la hora de dormir buscaba un tenderito de esos bien blanditos. Ajá. Y me lo ponía en las muelas. Y en los tiempos de frío me tiraba por arriba y despedía con un buey viejo de eso. Hola, ¿eso levanta un vapor? Sí. Muy viejo, ¿no? Sí, pues viejo, eso levanta un calor. Bueno, ¿qué más pasa? De día, tú sabes, esos peñeros de bueyes viejos, de día te da sombra. ¿Sombra? Aunque haya sol. ¿Y eso? Porque la tiñosa te vuela bajito. ¿Qué más pasó, Rudecindo? Pues nada, doctor.
que anoche Tres Patines se escapó llevándose la vaca y un peso que le había dejado yo sobre el mostrador para que se lo llevara a Nananina. ¿Ese es el peso que usted reclama, Nananina? Este mismo, señor juez. ¿Por qué resulta que ayer tarde yo fui a la lechería de Rudecindo a comprar 6 litros de leche? ¿6 litros? Sí, señor. ¿Y no se envenenó usted con ello? ¿Envenenarme? No, hijo, no. Si esos 6 litros no eran para tomármelo yo. Ah, vamos, no era para tomar. No, hijo, no. ¿Quién se va a disparar eso que vende Rudecindo? ¿Y para qué entonces esos 6 litros de leche? Para dar leche a la cocina de mi casa. Bueno, ¿y qué? Pues que yo le pagué a Rudecindo con un billete de 10 pesos. Sí. Pero al darme el puerto, él se equivocó y me dio un peso de menos. ¿Y usted no se dio cuenta? En ese momento no, pero al llegar a mi casa sí lo noté. Y entonces yo llamé por teléfono a Rudecindo y se lo dije. Uh-huh. Exactamente, doctor. Sí, señor. Y yo le contesté que no se preocupara, ¿no? Y que esa misma noche, cuando viniera el que me cuidaba las vacas, le llevaría el peso a su casa. Perfectamente. ¿Y qué más? Pues nada, que ya me quedé esperando mi peso y ni jugo de piña. Porque en mi casa no se apareció nadie a llevarme el peso. ¿Y usted le dio ese peso a Tres Patines para que se lo llevara a Nananina, Rudecindo? Claro que sí, doctor. Cuando yo me fui, dejé un billete de a peso sobre el mostrador con un papelito sujeto por una presilla que decía así: llévese esta misma noche a la señora del 16, porque Nananina vive en el número 16 de la misma calle en que yo tengo la lechería. ¿Y Tres Patines no lo llevó? No, señor. No solo no lo llevó el peso a Nananina, sino que esta mañana, cuando yo llegué al establecimiento, me encontré con que había desaparecido los tres. ¿Cómo los tres? Sí, señor. El peso, Tres Patines y la vaca. Entonces me puse en comunicación con un sereno del centro gallego, que es muy amigo mío. Le dije lo que me pasaba. Él salió a perseguir a Tres Patines y efectivamente, doctor, lo agarró cuando estaba vendiendo la vaca a un guajiro en 40 centavos. Vaya, hombre, vaya. ¡Qué crimen! El crimen, ¿verdad? ¡Qué crimen! De manera, Tres Patines, que usted se llevó esa vaquita para venderla en 40 centavos. No, 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 señor. Bueno, calumnia no. Yo me la llevé para venderla de 5 cocos para arriba, ¿no? 5 cocos para arriba. Pero el guajiro que yo me busqué el machante para que la comprara era un hombre inteligente. Uh-huh. Es un hombre inteligente. Sí. Y lo primero que me dijo: oye, ¿me quieres que te hable con franquicia postal? Sí. La vaca no vale 2 pesetas, me dijo él. Pero confiesa usted que se robó la vaca, ¿no es eso? Bueno, la vaca fue una... Yo hice la... ¿Yo confiesé algo? No, todavía. Ah, bueno, ya me extrañaba a mí. Porque la verdad, óyeme, la verdad sincera, como la digo yo siempre, es que esa vaca yo no me la robé. ¿Y el peso mío? Tampoco me lo robé, señor. Ah, sí. Lo único que pasó fue que yo creí que Rudecindo ya no quería esa vaca. No me diga, ¿usted creyó que ya Rudecindo no la quería? Sí, porque él me colocó a mí para que yo le cuidara bien a la vaca, tú sabes. A ver si engordaba un poco la vaca. Sí. Entonces, lo primero que hice yo para empezar a darle a la vaca... ¿Qué para que engordara? ¿Qué fue? Hielo picadito. ¿Hielo? Y manteca, chico. Venga acá, Tres Patines, ¿y para qué es eso? Para ver si daba la leche fría con bolita de manteca adentro, tú sabes. Denme cuenta. Sí. ¿Y la dio? ¿Qué va? No dio nada, chico. Al contrario. Esa vaca empezó a desmejorar. Ella empezó a desmejorar después que se comió una gaita que tenía que andar ahí al lado de la... ¿La gaita? Sí. De ahí para abajo. Con todo y el pellejo ese que tiene de la gaita. Entonces dice, yo hice así, le cambié el plan de alimentación a la vaca y le empecé a dar a comer hojas de almanaque nada más. ¿Qué cosa? ¿Le hacía usted comer hojas de almanaque? Sí, chico. ¿Y eso por qué? Porque como que no quería dar leche fría, yo traté a ver si lograba así que diera la leche de tiempo, ¿tú sabes? ¿Consiguió usted algo? ¿Qué va, chico? Nada tampoco. Y entonces dije, bueno, pues que se fatigue la vaca, porque ya yo no puedo hacer más nada. Pero resulta que la vaca cada día se ponía más flaca, chico. Bueno, oiga, no tan flaquita, no. ¿Cómo no, Rudecindo? Si últimamente ya no se sabía dónde terminaba la vaca y empezaba el rabo, chico. Porque los dos tenían el mismo grueso, chico. Bueno, porque últimamente la vaca estaba un poco desmejorada y medio melancólico, ¿eh? Esa es la verdad. ¿Y eso? Parece que la tenía muy preocupada los amores de Tom Set y la princesa Margarita. ¿Pero cómo le va a preocupar eso una vaca, Rudecindo? ¿Esa vaca leía periódico? No. ¿Entonces cómo iba a estar enterada de eso? Bueno, espérate, le voy a decir. La vaca esa estaba enterada de todo lo que pasaba en el mundo. ¿Por qué? Porque toda la noche yo ponía radio reloj y la vaca oía la noticia también. Bueno, ¿y usted cree que una vaca va a entender la noticia que dan por radio reloj? Hombre, por Dios, chico. ¿Tú oyes radio reloj? Sí. ¿Y tú entiendes la noticia que da? Sí. ¿Y entonces por qué no lo va a entender la vaca? 180 días más por esa manera de razonar. Pero oígame. No oigo nada.
Lo que tiene usted que hacer es decirme por qué se llevó esa vaca. Porque yo creí que Rudecindo ya no la quería, chico. ¿Por qué no la iba a querer yo, hombre, compadre? Si cuando venía un inspector de vaca, yo le enseñaba a esa y quedaba conforme. Flaca y todo, la vaca esa hacía su papelito. Sí, pero esa es la cosa, que la culpa de todo la tuvo el papelito, chico. ¿El papelito que hacía la vaca? No, chico, el que me dejó Rudecindo sobre el mostrador, chico. ¿Y qué tenía que ver eso con la vaca? Oye, nananina, no se ponga así, porque yo llegué y vi un billete de a peso con un papelito prendido que decía: llévese esta misma noche a la señora del 16. ¿Y qué? Pues que yo me quedé pensando y dije: eso es que Rulecito me manda que me lleve la vaca porque ya él no la quiere. ¿Y por qué pensó usted eso? Por el papelito, chico, que lo decía: llévese esta vaca, digo, llévese esta misma noche a la señora del 16. Y como que el 16 es el toro, la señora del 16 tenía que ser la vaca. Momento, Tres Patines. ¿Y por qué no se llevó la vaca sola? ¿Por qué se llevó el peso también? Porque yo creí que Rudecindo me había dejado ese peso para que me llevara la vaca en una máquina de alquiler, chico. No me diga. ¿Y se la llevó él usted en una máquina de alquiler? Me la llevé en una guagua y me ahorré 80 centavos. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Aunque estuviera muy flaca y solo tuviera hueso, usted se robó la vaca y también se robó el peso. Y como yo no soy bobo y el pelo usted no me toma, le pongo por cada robo 30 días en la lona.